Se persigne, doña Blandinita, que esto no es la iglesia. Pero es la casa del diablo y hay que orientarlo con la cruz. ¿Qué quedan muchos jugando? Solo dos, pero muy picados. Llevan ya dos días seguidos. Ay, Dios los tenga de su mano. ¿A que adivinamos quién es uno de ellos? Es fácil adivinarlo. Don Francisco de las Torres. ¿Va usted o no va usted, don Francisco? ¿A dónde? A sus cartas, don Francisco. Ah, sí, tiene usted razón. Ya iba yo cuando esa bella melodía me hizo cambiar de rumbo y me fui al Olimpo. ¿A dónde se fue usted? Al Olimpo, a buscar de la divina Ambrosía. Perdóneme, don Rodrigo, le hablé así sin pensar que podría no comprenderme. Sí, desgraciadamente yo no estudié nunca la gramática. Ni la mitología, por lo que se ve. No, tampoco conozco nada de esa lengua. Es usted encantadoramente inculto. ¿Y en qué me ha llamado usted? Inculto.
¿Es ofensa? No, es natural. Ah, sí. Pero apueste usted, don Francisco. No, don Pancho, don Pancho. Con confianza. No, no puedo, no puedo. Pero, hombre, tiene usted ya más de 30,000 pesos míos en su bolsillo. ¿Y todavía me metió usted confianza? Mi palabra, que no puedo. Ya verá usted cómo podrá, si tengo la fortuna de que me gane todo lo que posee. Entonces la fortuna será mía. Claro está, pero el gusto mío. Ya verá usted cómo un caballero respetable que pierde su dinero, pierde también gran parte de lo respetable. ¿No puede ser? Veremos, veremos. ¿Va usted o no va? Voy, voy. Por supuesto que voy. Y no solo voy, sino que doblo la apuesta. Bravo. Pues yo también doblo. Pues yo redoblo. Caramba, no sabrá usted lo que es la ambrosía, pero es un jugador de empuje. Perdone usted, pero sí sé lo que es la ambrosía. ¿Sí? Precisamente la estoy sintiendo ahora de un modo feroz. ¿Es usted capaz de pedir una torta compuesta para la ambrosía? ¡Hombre, no es mala idea! ¿Pero qué me dice usted de la apuesta? ¿Vuelve usted a doblar? Espere usted, que los músicos se han callado. ¡Hombre, por Dios! ¡Deje usted ya en paz a los músicos! Me perdone, don Rodrigo, pero el juego sin música es como el amor sin celos, muy aburrido. Maestro, por favor, un vals lento. ¿Pero cree usted que podríamos tocarlo de otra manera? Es muy bello. Don Francisco, ¿se olvida usted del juego? Ah, sí. ¿Dobló usted la apuesta? La redoblé. Muy bien. Bueno, pues pagaré para darle gusto a mi curiosidad. ¿Qué tiene usted? 3 reyes. Pues pierdo otra vez. Créame usted que lo siento, don Francisco. ¿Sentirlo por qué? Muy merecido me lo tengo. Mire usted con lo que pierdo. 3 damas. Mírelas. Atractivas y seductoras. Pero pérfidas y traicioneras como buena mujer. ¿Qué? ¿Seguimos? ¿Por qué no? ¿Por qué pierdo? Si yo solo encuentro divertido el juego cuando pierdo. Cuando pierdo oyendo tan buena música y bebiendo tan buen coñac. De usted canta. Si usted se empeña. Parta usted. Pero me parece que ya no tiene fichas para una apuesta fuerte. Es cierto. ¿Me respalda usted con 10,000 pesos más, licenciado? De 10,000 amores. Pero, ¿con qué garantía, mi señor don Francisco? Todavía me queda una casa y algo que vale más, licenciado. Mi palabra. Es cierto. Usted perdone. Escriba usted aquí la suma y firme. Muy seguro parece usted ahora, don Francisco, pero yo vuelvo a doblar. Bien, voy con el resto. Y creo que ahora ha fallado mi teoría y que por confiar en las mujeres, gano. Pócar de damas. No sirve. Pócar de ases. Magnífico juego, don Rodrigo. Magnífico para usted y merecido para mí que no escarmiento. Esas damas. Si yo me condeno será a causa de las mujeres. Y creo, don Rodrigo, que por una bella mujer seductora y ardiente, yo puede correrse el riesgo. En eso sí estamos de acuerdo. Siempre lo he dicho. No hay nada como un clima ardiente, como una mujer ardiente. Y como el aguardiente, ¿verdad? Pues, a beber, don Rodrigo. A beber, amigo mío. Que no sé si este coñac de 50 años sea bueno para su paladar. Don Francisco, yo bebo también como usted. No, eso sí que no, don Rodrigo. Yo bebo y usted toma. Dos cosas absolutamente distintas. Usted podrá ganarme algunas veces al juego, pero a beber, hombre, a beber. Pues en el juego puede que no le gane siempre, pero lo que es a beber, a usted y a cualquiera, don Panchito. Don Panchito, ¿eh? Hola. ¿Ve usted cómo ganándome el dinero me ha perdido el respeto? Hombre, perdone usted. No, al contrario, si me ha dado usted un gustazo, Rodrigón. Bien, Estebanillo, mañana se servirá usted ver a mi administrador que le pondré en posesión de todos mis bienes. Ah, y no cometa usted la tontería de despedirlo. Es un buen administrador y muy leal. Verdaderamente admiro su sangre fría. Pues admire usted más mi voluntad. ¿Ve usted este billete? ¿Quiere usted que echemos otra manita, don Panchito? No, Rodriguete, no me ha entendido usted. Este billete es sagrado. Pero bien puede ser la base de su desquite. Oh, va de retro. ¿Va de retro? Ese juego sí no lo conozco. Quiero decir que este billete es intocable porque tiene ya un noble destino. Aquí tiene usted, maestro. Pero, señor, no sé si debemos. El que debe soy yo, y debo bastante. Varios miles de pesos al licenciado Estebanillo y una noche inolvidable a ustedes. Tocan maravillosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. ¿Ha oído usted, don Rodrigo?
El último respetuoso don Francisco. A ver, mi abrigo, mi sombrero y mi bastón. Bueno, don Pancho, yo sé que no necesita usted que lo animen, pero desquítese pensando que desafortunado en el juego... Afortunado en amores. En amores, ¿eh? Ah, caramba. Qué barbaridad. ¿Qué le pasa? Una cosa tremenda. Pero con un demonio, ¿cuánto tiempo hemos estado jugando? 48 horas. ¿De modo que hoy es? Domingo. Domingo 24 de octubre. Exactamente. Caramba. Hoy tenía que casarme. Hombre, es cierto. Hoy tenía usted que casarse en misa de 10. Y ya pasan de las 12. ¿Quién podían habérmelo recordado a tiempo? Don Pancho, si se le olvidó a usted que era el novio. ¿Qué soy? Todavía lo soy, Rodriguete. Aunque me case en misa de una. Óyeme tú, ¿es que nadie ha venido a buscarme? Como no, toda la mañana han estado preguntando por usted. ¿Y por qué no se me ha avisado? Ya sabe usted que es tradición del casino no interrumpir jamás una partida de juego. Y así debe ser. Pues no faltaba más. Interrumpir una partida de juego y solo por una boda. Y buenas tardes, señor. ¿Rodriguete, Rodriguillo, Rodrigón? ¡Imbécil! Hablará con mucha gramática y mucha misología, pero no le pasa ni por las narices cómo se gana el juego. ¿Verdad, Estebanillo? Cierto, Rodrigón. Digo, don Rodrigo. Pero sabe usted, me remuerde un poco la conciencia. ¿A usted? ¿A mí? A lo mejor don Pancho ha ido a pegarse un tiro. ¿Qué va? Usted no conoce a don Pancho. Se ha ido tranquilamente a la casa de la novia. Don Francisco. El mismo. Llego un poco tarde, es cierto, pero aquí estoy. Pues dispense usted, señor, pero no puede pasar. ¿Que no puedo? Hombre, tendría gracia. ¿Lo ves? Pude. Por favor, señor, que el escándalo ha sido terrible. Oh, con mi presencia se calmará. Pero si ya no hay boda. Basta, Manuel. No te metas en lo que no te incumbe. Jesús. Chole. Don Pancho, perdone usted, señor. ¿Creen que nadie me miraba y quise probarme el velo? ¿Y Carlota? ¿La señorita? Claro que la señorita. Necesito que me perdone y tú me vas a ayudar. Ay, señor, va a ser muy difícil. ¿Está muy enojada? No lo sé. ¿Entonces? Pues verá usted. ¿Señorita? ¿Con qué cara ha tenido usted la desfachatez de presentarse en esta casa? Le ruego que domine su justo enojo, doña Telvina. No rehuya mi pregunta y contésteme. ¿Cómo se ha atrevido usted a presentarse en esta casa después de dejar plantada a mi hija y de jugarse hasta el último centavo de su patrimonio? Caramba, ya lo sabe usted. ¿Cómo sabía también que usted solo es un borrachín? Y un jugador, y un mujeriego, y un... Señora, por favor, que no estamos solos. Chole. Señora, sal inmediatamente de aquí. Enseguida, señora. Veo, caballero, que es usted muy celoso del honor ante las criadas y muy poco ante la señora. Señora... Basta. Abandone usted esta casa inmediatamente. Un momento, doña Telvina. No se precipite usted. Comprendo que he cometido una falta muy grave de la cual soy el primero en abochornarme. Pero estoy dispuesto a repararla en cualquier forma y hacerme perdonar por Carlota. Las bodas deben celebrarse cuanto antes. Pero no ha comprendido usted que esas bodas no se realizarán nunca. ¿Esa es su decisión? Inquebrantable. ¿Y no cree usted que hay otra opinión que consultar? No será la suya. Pero sí la de Carlota. La de Carlota es la mía. Discúlpeme, pero no lo creeré hasta no oírlo de sus propios labios. Es que usted no volverá a hablar jamás con Carlota. ¿Estás segura? Segurísima. Carlota acaba de emprender un larguísimo viaje. ¿Sola? Con su tío. Y no la verá usted jamás. Perdóneme, pero siento decirle que no creo en sus palabras. Hemos hablado cuanto teníamos que hablar. Está bien. Señora, me veo obligado a faltar a mi discreción de caballero. No será la primera vez. Modere usted su tono y ponga atención que es un asunto muy delicado. Ahórrese usted la vergüenza, estoy enterada de todo. ¿De todo? Sí. ¿Cree usted que de otro modo hubiera tenido la debilidad de aceptar un matrimonio que tanto me repugnaba? No es posible. Usted no sabe que... ¿Que la pobre Carlota ha sido víctima de su ruindad de seductor, caballero? Pues sí, sí lo sé. ¿Y sabe usted también que esa ruindad sin un matrimonio puede agrandarse hasta alcanzar a una víctima inocente? También. Y aún así se opone usted a que el honor de su hija y de su nieto queden cubiertos justamente. Aún así, prefiero el deshonor o la muerte para mi hija antes de verla casada con un hombre como usted. Perfectamente.
Pero le advierto que si usted tiene tan poco aprecio por la honra de su hija, yo lo tengo mucho por la de mi hijo futuro. Y que ni usted ni medio mundo me impedirán buscar a Carlota y legitimar nuestra unión. Eso lo veremos, caballero. Lo veremos, señora. Don Pancho. Sean Chole. No se preocupe usted, señor. Yo iré a averiguar a dónde llevaron a la señorita y enseguida correré a decírselo. Gracias, Chole. Si es de día, estaré en mi casa, despierto en mis reparos. Y si es de noche, estaré en el casino. Hasta luego, Chole. Hasta luego, señor. Perico, ¿ya llegó don Pancho? Como todas las noches, llega antes que yo y se va después. Pase, la espera en el sitio de siempre. Buenas noches, don Pancho. Hola, Estebanillo. ¿En qué se entretiene usted? Es nada importante. Me suicido un tercio. ¿Se suicida un qué? Un tercio de mi vida, mi querido licenciado. Acabo de asesinar una tercera parte de lo que fue hasta hoy mi brillante personalidad. ¿Cómo? Así. Yo he sido hasta hoy, Estebanillo, no uno, sino tres intrépidos don Pancho. El bebedor infatigable, el jugador empedernido y el enamorado impenitente. Pues bien, don Pancho, el jugador, acaba de morir. Lo dudo, don Pancho, lo dudo. Le doy a usted mi palabra. Y ya sabe usted lo que vale mi palabra, Estebanillo. Ah, ya lo creo, ya lo creo. Don Francisco. ¿Qué hay? Ahí está la persona de siempre. Ah, sí. Con permiso, licenciado. Pase, pase, don Pancho. ¿Qué ha hecho, Le? ¿Ya sabes en dónde está Carlota? Lo voy a saber muy pronto. ¿Por qué? Mañana salgo con doña Telvina. Vamos a reunirnos con la señorita. ¿Y sabes a dónde van? A Uruapan. ¿A Uruapan? Entonces Carlota está muy cerca. ¿A poco la quería usted más lejos? La mujer, si Uruapan está a un paso. ¿Qué va, señor, con decirle a usted que vamos a tomar barco? Barco para Uruapan, pero estás loca. No, señor. Y después de que lleguemos a Uruapan, vamos al sitio de donde traen los niños. ¿A dónde? ¿Cómo se llama el sitio de donde traen los niños? París. Eso es, sí, París. Vamos a París. ¿París? Entonces no van a Uruapan, Chole. Van a Europa. Sí, a algo así. París, qué barbaridad. ¿Y en qué momento? Doña Telvina sabe hacer las cosas. Chole, yo necesito ir a París. Sí, señor. Saldré cuanto antes y cuando tú sepas dónde vive Carlota, me escribirás a lista de correos. Sí, señor. Muy bien. Ahora, espérame un momento. Estebanillo, un momento, por favor. Don Pancho, por favor, que estoy en una conversación muy importante. Yo en un trance muy duro, Estebanillo. Solo lo necesito unos momentos. Diga usted. Me urgían 5,000 pesos. Pero mire usted, me queda este último billete de 50 pesos que se me distrajo y se quedó en el abrigo. De modo que no me faltan más que 4,950. ¿Me los puede proporcionar? De mil amores. Muchas gracias. Pero ¿con qué garantía, mi señor don Francisco? Pero, hombre, porque tengo entendido que ya no posee usted nada que lo valga. Me queda mi palabra, Estebanillo. Y muy buena. Pero es que me lo niega usted. De la manera más rotunda, pero pidiéndole mis perdones. No. El que tiene que pedírselo soy yo por haberlo interrumpido. Además, tengo que darle las gracias por la lección que acaba usted de darme. Me estaba haciendo mucha falta. Chole, han cambiado los planes. ¿Cuáles? Los del viaje. ¿Ya no vamos a París? Yo no. ¿Por qué? Porque no me gusta el agua. Podríamos naufragar y aunque no me asusta la muerte, me repugna pensar que moriría tragando agua. No, no, no. Eso está contra mis más profundas convicciones. Pero no hay que hablar más. Me conformaré con que me escribas. Lo importante es que me hagas saber de Carlota y sobre todo del niño. No disimule usted, don Pancho. Bien sé lo que le pasa. Yo también lo sé. Lo que me pasa mejor es el buen vino. Le hablo en serio. Don Pancho, yo tengo unos ahorritos. Poco, pero puede servirle para completar el precio del pasaje. Son 50 pesos. ¿Pero tú crees que a un hombre de mi clase le hace falta dinero? Pues no. Si no voy es porque no quiero. Perdone usted, señor. Perdonar tu generosidad. Al contrario, Cholita.
La agradezco en el alma. Pero mira, me preocupa pensar que vayas a un viaje tan largo con tan poco dinero. Añádele a tus ahorros este billete en recuerdo mío. Pero, señor... Tómalo. Puede hacerle falta. ¿A mí? ¿A un hombre de mis enormes recursos? Pues no faltaba más. Tómalo. ¿Usted insiste? Claro que insiste. Pues muchas gracias. ¿Y usted qué piensa hacer ahora, señor? Esperar. Esperar, Chole. Y para no aburrirme, caer en el único vicio que nunca me ha seducido. ¿Cuál? El del trabajo. Ay, qué don Pancho. Y como ya no juego, solo vendré por el casino a esperar tus cartas y a leer los periódicos. Jesús, se me ha hecho tarde. Buenas noches, señor. Adiós, Cholita. Feliz viaje. Ya lo sabes, escríbeme aquí al casino porque no sé dónde voy a vivir desde mañana. Está bien, señor. Buenas noches. ¿Protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Sí, protesto. Si así lo hiciereis, que la nación os lo premie. Y si no, que os lo demande. ¡Viva el señor general Don Porfirio Díaz! ¡Viva! Pancho. ¿De parte de quién? Mía. Chole, pero es usted. ¿Cuándo llegó? Ayer, pero dígame, ¿ya llegó don Pancho? Como todas las noches, llega antes que yo y se va después. Pero pase, le espera en el sitio de siempre. ¿Qué me espera? Hace años. Pase. Buenas noches, don Pancho. Ah, hola, don Luis. No me taches de entrometido, pero me parece que últimamente está usted bebiendo demasiado. No lo creo. Bebo apenas lo indispensable. ¿Lo indispensable? Sí, lo indispensable para dos cosas. ¿Seré curioso? Primero, para conservar la juventud y la salud. Hombre. Y segundo, para olvidar, don Luis. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Eso es lo tremendo, don Luis, que ya se me olvidó. Don Francisco. ¿Qué hay? Pues hay... Ahí está la persona de siempre. ¿La persona de siempre? Bueno, amigo mío, no le pregunto si gusta porque sé que no juega. Con permiso. Pásate. Vamos a ver quién es la persona de siempre. Chole, señor. ¿Pero está ahí Chole? Sí, señor. ¿En dónde está? En el sitio de siempre. En el sitio de siempre. ¿En el sitio de siempre? ¿Tú crees que me voy a acordar después de tantos años? El sitio de siempre. Estúpido, señor. Chole. Dichosos los ojos que te ven. ¡Qué gusto, don Pancho! ¡Qué gusto! ¡Caramba! ¡Qué guapa regresas! ¡Qué bien te han sentado los aires de ultramar! ¿De dónde, señor? De Uruapan, Chole. De Uruapan. Perdone usted, señor, pero no se dice Uruapan. Es Europa. Bueno, pues de Europa. ¿Y a qué se debe el milagro? ¿A qué he regresado? Sí, ya se ve. Pero ¿cómo no volviste a acordarte de mí? ¿Cómo no supiste cumplirme tu promesa de enviarme noticias? No pude hacerlo, don Pancho. Créamelo, no pude. Está bien, mujer, te lo creo. Pensé que estaba de más entristecerlo. ¿Eran malas las noticias? Sí, señor. ¿El niño? No, la señorita. La señorita Carlota, que se casó cuando llegamos a París. Ah, ¿sí? ¿Con que se casó, eh? Sí, señor, con su tío. ¿Con su tío? Caramba, caramba, caramba. Perdone usted, don Pancho, ¿siempre bebe de ese modo? No, solo bebo en las grandes ocasiones. ¿Y cuáles son las grandes ocasiones? Siempre que bebo. Ah. Bueno, ¿qué? ¿No tienes nada más que decirme? ¿No se te ha olvidado algo muy importante? No, señor. Tú bien sabes que sí, Chole. Háblame del niño. ¿De cuál niño? El mío. Pero si no hay niño, señor. ¿Que no hay niño? No, señor. Es niña. ¿Niña? Una niña preciosa. Un primor, don Pancho. Un primor. ¿Y es mía? Claro, señor. ¿Cómo se llama? Carmencita. Carmencita. ¿Se quedó en Europa? No, señor. Hemos llegado todos juntos. ¿Está aquí?
Sí, señor. Hemos llegado todos juntos, todos menos doña Telvina, que murió en Madrid. Dios la perdone. Doña Carlota ha venido a hacerse cargo de la herencia. Dios la bendiga, entonces. ¿A quién? A doña Telvina, que muriendo se me permite conocer a mi hija. Sí, señor, de eso me encargo yo. Mañana la llevaré a la Plaza Mayor. ¿Mañana mismo? Sí, señor, a las 5. ¿Creerás que de solo pensarlo se me quiere saltar el corazón del pecho? Sí, señor. Siento una alegría. La primera en 8 años. Yo también, señor. Pero voy a tener que hacer un esfuerzo tremendo. ¿Para qué? Para que no se me escape lo que estaré queriendo decirle mientras la vea, hija mía. Pero aunque no se lo diga, nadie le quitará a usted el gusto de que lo sea. Ni el gusto, ni la tristeza, Chole. Es absurdo. Yo que siempre consideré a los hijos como un castigo del amor, ahora los veo como su premio más glorioso. Un premio que a mí se me escapa de la mano por no haber sabido merecerlo. Don Pancho, no se ponga usted así. Tienes razón, me estoy poniendo sentimental y eso no es digno de mí. Lo importante es que mañana conocerá usted a Carmencita. Eso es lo importante, en la Plaza Mayor. Sí, señor, a las 5. ¿Quieres una canasta, Nenita? ¿De qué color te gusta? Ay, no, señor. ¿No la quieres? Sí, pero no puedo aceptar regalos de un señor desconocido. Pero, niña, si este señor no es un desconocido, es Don Pancho. Don Pancho, ¿usted es Don Pancho? Yo soy Don Pancho. Pero dime, ¿cómo sabe? Nana Chole siempre me cuenta de usted. Chole, ¿tú has hecho eso? Sí, señor. Gracias, Chole. Muchas gracias. ¿Y qué te ha contado tu nana de Don Pancho? Que es muy bueno, que quiere mucho a los niños y que me quiere mucho a mí. Es verdad. Te quiero mucho, Carmencita. Y yo sé, Don Pancho. ¿Y usted por qué me quiere, Don Pancho? Porque eres una niña muy bonita y muy buena. ¿Quién se lo ha contado? Porque Nana Chole no estaba aquí. Es verdad. Pues me lo ha contado... ¿Quién? Un ángel. ¿Un ángel? Sí, un ángel que me acompaña a todos lados. Un ángel que me habla al oído a todas horas, cuando duermo, cuando despierto. Un ángel que me ha dicho que eres la niña que más quiero en el mundo. Pero yo estoy llorando, Don Pancho. ¿Por qué llora? No sé. Será porque no tengo en mi casa una niña tan buena como tú. Si usted quiere, me puede tener a mí, Don Pancho. Chole, ¿qué significa esto? Señora. Carlota. Es mi mamá, Don Pancho. Mamá, este señor es Don Pancho. Sí, ya lo sé. La felicito a usted, doña Carlota. Tiene usted una hija encantadora. Gracias, pero permítame usted.
Llévate a la niña a casa, Chole. Sí, señora. Mamá, no puedo quedarme un ratito con don Pancho. Ahora no, ya lo verás más tarde. ¿De veras? Sí. ¿Iré a su casa? Sí, sí, pero anda, vete. Vamos, Chole. Sí, señora. Adiós, don Pancho. Adiós, hija mía. Está usted equivocado, caballero. Esa niña no es hija suya. Pero, Carlota... Al faltar a ciertos compromisos que le eran sagrados, renunció usted para siempre a sus derechos de padre. Carlota, ¿será posible que no me hayas perdonado después de tantos años? He hecho más que perdonar. Lo he olvidado todo. Y ahora solo debo hacerle ver que un hombre bueno y digno nos ha dado su nombre a mí y a la niña. Y que no tiene usted derecho ni a deshonrarle a él, ni a mí, ni a esa criatura. Lo comprendo tan bien como usted, señora. Lo celebro y confío en que en este caso sabrá usted portarse con la dignidad que le faltó en otra ocasión. Dijiste que habías perdonado, Carlota. Y olvidado también. Está bien. Yo podré renunciar a la dicha de que esa niña me llame padre, pero no a la de serlo. ¿Qué quiere usted decir? Que cuando menos conservaré el derecho de vigilarla de lejos, de cuidar por su felicidad. Me parece, señor, que ya hay quien se ocupa de ello con más celo que usted. Y ahora creo que no tenemos más de qué hablar. Buenas tardes. A cuartilla, señorita, a cuartilla, margaritones, para llevárselos a la Virgen, a cuartilla. Se las llevo, pero a tres por medio. No, niña, si apenas me gané un fierro. ¿Qué quieres? Se las llevo a la mala. Bueno, llévelas. A cuartilla. Vamos, no llores más. Don Pancho está ahí, te va a ver y se va a enojar. ¡Don Pancho! Don Pancho. Vamos, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué te hace, Chole? ¿Eh? Me quitó mi muñeca y me ha traído a la fuerza. ¿A la fuerza? No. ¿No sabes que vienes a ofrecerle flores a la Virgen? ¿Vas a ser tú la única que no va a llevarle flores? No, don Pancho. ¿Entonces vas a ir? Si usted me lo dice, sí, don Pancho. Pero por Chole no. Vamos, vamos. Mira, reconcíliate con Chole. Si te ha traído, ha sido para que yo pudiera verte. ¿Sí? Sí, y para que pudiera darte estos chocolates. Muchas gracias. Pero ya sabes, no le digas a tu mamá quien te los dio, ¿eh? No, pero ¿por qué no lo quiere usted, mi mamá, si es usted tan bueno, don Pancho? Ya me querrá. Anda, ve a ofrecer tus flores. Adiós, don Pancho. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Chole. Muchas gracias. Adiós, don Pancho. Permiso, don Pancho. ¿Qué hace, viejo? Plantar este árbol. Ya lo ve usted tan chiquito. Pues al correr de los años, lo ha de haber hecho un señor árbol. Sí, lo he de ver. ¿Cómo pasan los años, don Pancho? ¿Recuerda usted lo que le dije cuando planté este árbol? Y bien que ha sabido cuidarlo. Eso sí, como que los árboles son como los hijos. Necesitan quien los cuide con amor. Es verdad. ¿Qué es esto, hija mía? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? No lo sabe usted. Mi padre acaba de morir. Vamos, vamos, no llores. No te congojes así, que yo te aseguro que tu padre no ha muerto. ¿Que no ha muerto? Quizá ahora mismo lo tienes a tu lado, muy cerca de ti, mirándote con ojos amorosos. Qué bueno es usted, don Pancho. Bien, anda. Ve a rezar por tu padre muerto y no olvides al que vive. No me olvides a mí, hija mía. No, don Pancho. Don Pancho. Don Pancho. ¿Qué le pasa a usted, don Pancho? ¿Cuántos años llevo oyendo que esa niña me llama don Pancho? Los mismos que tiene este árbol, don Pancho. Tienes razón. Los mismos que tiene este árbol. Carmen. Don Pancho. Creías que te ibas a escapar sin saludarme, ¿eh? No. Sí. Y habría salido perdiendo porque, mira, te traje lo prometido. Muchas gracias. No pareces muy entusiasmada. ¿Cómo no? Te lo agradezco muy de veras, don Pancho. A ver, ¿qué es eso? ¿Ha llorado la señorita? No. ¿Entonces esas lágrimas? Me habrá entrado tierra. No la crea usted, señor. Sí, sí ha llorado. Cállate, Chole. Ajá.
Aunque empieza usted a guardarme secretitos, ¿eh? Pero si le aseguro que no me ha pasado nada. Sí le pasa, señor, y mucho. Te he dicho que no seas entrometida, Chole. Y vete inmediatamente a casa, que no te necesito más. Pero, señorita, doña Carlota se ve enojada. No importa, ya le explicaré yo luego. Obedece, Chole. Está bien, le esperaré a usted en la miscelánea, porque si regreso sola, ya saben a qué me espera. Bueno, y ahora que se ha ido Chole, vas a decirme qué te pasa. Nada, don Pancho. Vamos, vamos. Carmencita nunca ha tenido secretos para don Pancho. Dime, ¿por qué ha llorado? Pero si no ha llorado. Por favor, don Pancho, no me pregunte nada. ¿Quiere? Quiero. Y anda, ve a rezar. ¿Ya te he perdido tu confianza? ¿Se ha enojado usted? No, pero no olvides que soy tu mejor amigo. Lo sé. Pues recuérdalo siempre. Y anda, ve a rezar. Adiós, papá. Virgencita, no permitas que me casen con ese viejo. Prefiero no casarme nunca. Ya es que mi mamá comprenda lo que pasa en mi corazón. Y yo te ofrezco no ir a la serenata en todo el año. Y no volver a ponerme polvo. Y hasta una de mis trenzas, si tú la quieres. Pero no permitas que me casen con ese viejo. Ya es que quien tú sabes me quiera de verdad. Virgencita, mándame un alma comprensiva que me ayude. Aquí está. Don Pancho. Claro que don Pancho. ¿A quién querías pues que te mandara la Virgen? Me ha seguido usted, y eso no está bien. Sí, te he seguido porque tú misma le has pedido a la Virgen que te siguiera. Que te siguiera para saber lo que pasa en tu corazón. Vamos a ver, siéntate y dime. ¿Qué tienes? Pues ya lo sabe usted. Sí, pero vamos por partes. ¿Quién es ese viejo con quien quiere casarte tu mamá? Don Rodrigo. ¿Don Rodrigo? ¿Ese viejo sinvergüenza? Sí, don Rodrigo Rodríguez Eje. ¿Con qué Rodríguez Eje? Eje. Pues éjele que se casa contigo. No faltaba más. Dijo canalla rabo verde, bandido. Don Pancho, ¿no habla usted así que estamos en la iglesia? Pues por eso lo trato con tanto respeto, que si no me iba a oír ese miserable ladrón. Don Pancho. Perdóname, hijita, perdóname. Y vete tranquila, que de mi cuenta corre evitar ese infarto. Pero si mamá dice que es necesario. ¿Por qué? Don Rodrigo es rico y mi papá no dejó casi nada. Nuestra situación es muy difícil. Eso no importa. Primero es tu felicidad. Y yo no permitiré que te vendan a esa sabandija. Qué bueno es usted, don Pancho. ¿Pero por qué se preocupa tanto por mí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque tú eres para mí como una hija. Una hija que tiene que confesarle a su papá quién es cierto joven. ¿Cierto joven? ¿Quién? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién es? Pues, no lo sé. Hola, y sin saberlo le preocupa a usted tanto, señorita. Sí. Vamos a ver, ¿es de aquí? No, es un forastero. ¿Un forastero? Malo. Por lo menos yo no lo había visto nunca, hasta hace unos días. ¿Hace unos días solo y ya te has olvidado de eso? Pues tienes un corazón tan sensible como tu padre. ¿Como mi padre? Es decir, como yo. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es ese muchacho que tal vez lo conozca yo? Es muy simpático, muy amable, muy guapo y muy interesante. Eso ya lo sabía yo. Pero lo que necesito son señas, señas particulares. ¿Es gordinflón, tuerto, cojo? Ay, no, don Pancho, por Dios. Es alto, delgado, moreno y se pasa los días rondando mi casa. Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Bueno, ¿quién? ¿Quién es el que está ahí? Él. Él, no sé de quién me estás hablando. Y date prisa, que se atreve. Más a prisa. Ay, señorita. ¿Qué? Se me olvidan las orquídeas de la señora. Enseguida vuelvo. ¡Chole! Perdone usted, señor. ¿Qué hora es? Las 5:10.
¿Nada más? ¿Y tres segundos? Digo que si no tiene nada más que decirme. No, pero sí quedarte. Y es la quinta. Ya estoy perdiendo la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué no me contesta? Malo fuera que le hubiese contestado que no, pero mientras no le conteste que no hay esperanza. ¿Entonces tú crees? Que sí creo. De mi cuenta, corre. Pues corre con esta carta. ¿Y no tiene usted nada más que darme? ¿No? ¿No? Es decir, sí. Toma. ¿Qué es eso? ¿Un peso? Me ofende usted. Pues las otras veces... También me ofendí. Los tomé, pero me ofendí. Está bien, mujer. Dispénsame. No, es inútil. ¿Qué? No insista. No insista usted. ¿Yo? Sí, pero ya se insiste usted tanto. Démelo usted. ¿Qué? El peso. Ya que insiste, lo tomaré. Bueno, pues ya que insisto, tómalo de una vez. Muchas gracias. Señorita. ¿Trajiste las orquillas? Ay, no, señorita, se me volvieron a olvidar. Chole, ven acá. Diga usted, niña, tú no fuiste por las orquillas. No, niña, tú fuiste a hablar otra vez con ese señor. ¿Con quién? No disimules, nana, que te vi desde el balcón. ¿Y lo vio usted todo? Todo. ¿Y también vio que me dio? También. Ay, niña Carmelita, perdóneme usted, pero le insistió tanto que tuve que tomarlo. ¿Qué? El peso. Nana, Chole, ¿te has atrevido a recibirle un peso? Ay, no, señorita, no me he atrevido. ¿Solo se lo recibí? Por Dios, nana. Pero si él insistió tanto, y usted no sabe el modo que tiene para pedir las cosas. Si a usted le pidiera algo, estoy segura que no sería capaz de negarle nada. No digas más tonterías, Chole. Perdone usted, niña. ¿No tiene otra cosa que ordenar? No. Entonces, con permiso. Mamá, Chole. ¿No te dio algo más? ¿Algo más? Sí. No, no me dio nada más. Pues sí, sí te dio. ¿Qué? Algo así como... como una carta. Ah, sí. ¿Una carta? Sí. ¿Lo ve? Pues ahora mismo vas a devolvérsela. Sí, no se enoje usted. Ahora mismo voy a devolvérsela. Mamá Chole, mande usted. ¿Traes ahí esa carta? Claro, mírela usted. Dámela. No, devuélvesela. Devuélvesela como las otras. ¿Como las otras? No voy a poder. ¿Por qué? Porque las otras todavía no se las he devuelto, niña Carmelita. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Por pura compasión. El pobre está que no come ni duerme por usted. Y es tan simpático y tan bueno y la quiere a usted tanto. ¿Y tú cómo lo sabes? No hay más que verlo. Y su palidez, y su tristeza, y el modo como le tiembla la voz cuando habla de usted, y su constancia, y... Bueno, bueno, basta. Sí, basta. Voy a devolverle esta y las otras. Más vale desengañarlo de una vez. Espera. ¿De veras crees que me quiere? Estoy segura. Y me lo dirá en la carta. Léala usted. Dámela. No, aquí no. Podría vernos, mamá. Vamos a mi alcoba. Fernando. ¿Quién es a que le dice a usted? Lo mismo que las otras. Que me quiere. Y algo más. Que se muere por mí. Lo ve usted. Pobrecito. Sí, pobrecito. ¿Verdad? ¿Pero yo qué puedo hacer? Contestarle que sí. Ay, no. No me acaba usted de decir que usted también lo quiere. ¿Yo? ¿Cuándo te dije? Bueno, no me lo ha dicho usted, pero es igual. Usted lo quiere. Pues sí, se ve enseguida. Puede que sí. Pero no debo contestarle todavía. ¿Y qué espera usted, niña Carmelita? ¿Que me escriba más cartas? Pero si ya le he escrito 5. Pues me tiene que escribir más. Siquiera otras 5. Es lo decente. A ver, ¿cree usted que su mamá era decente? Por supuesto. ¿Qué era y qué? Pues ella contestaba que sí a la primera. ¡Chole! Perdone usted, niña, ya metí la pata. Como siempre. Pero de todos modos, ¿a qué esperar? ¿A que lleguen las cosas con ese don Rodrigo? No, eso no. Yo no quiero casarme con ese viejo. ¿Lo ve usted? No lo dude más. Escríbale enseguida. Sí, tiene razón. Le escribiré. Le escribiré enseguida. Trae una luz, Chole, que ya casi no se ve. ¿Qué le digo yo si nunca he escrito a un hombre? El trabajo es empezar, niña. Sí, pero ¿cómo? Yo le dictaré. Yo entiendo mucho de estas cosas. Y con lo que me gustan a mí estas cosas. Bueno, empieza.
Mi adorado Fernando. ¿No será demasiado? ¿Qué va, niña? ¿Y así empiezan todas las cartas de amor? No, mejor será muy señor mío. Qué feo. Ya está, sigue. Yo también le amo a usted mucho, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi vida y con todas mis entretelas. Y como mi mamá quiere casarme con un viejo cáscara, urge que prepare usted inmediatamente nuestra fuga. ¿Pero qué barbaridades dices, Chole? Las necesarias, niña. No le vaya usted a pasar lo que a mí. ¿Qué? Verá usted, yo tuve un novio al que quise mucho, pero que mi mamá odiaba. ¿Y? Y en las noches de luna, mi novio me cogía la mano y me decía, ¡ay, Chole! Y qué bonita está la noche para un tejú. ¿Un tejuya? Sí, niña, para que me cuyera con él. No le hice caso y todavía me estoy arrepintiendo. Bueno, déjame acabar. Ante todo, necesitamos conocernos mejor. ¡Qué frío! Venga esta noche a las 8, bajo mi balcón. Quizá me decida asomarme y hablar con usted. Eso está mejor. Su atenta y segura servidora. Eso. ¡Qué horrible! Ya está. Pues, algo es algo. Pero conste que tú eres la responsable de las consecuencias de esa carta. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No me la has dictado tú? Ah, sí. Y váyase preparando, porque don Fernando vendrá hoy a las 8. Y para que sepa usted que ya llegó, él le chiflará así. Si no sales, ya me voy. Y ya me voy. Chole. ¿Dónde usted, niña? ¿A dónde vas? ¿A llevarle esta cartita a don Fernandito? No, solo de pensar que va a leerla me muero de vergüenza. Ya resucitará usted en cuanto hable con él. ¡Chole! Nada, mamá, me distraía un poco. Bueno, pues deja de distraerte y arréglate. ¿Para qué? Es verdad, se me había olvidado decírtelo. Esta noche es la primera visita oficial de tu novio. ¿De mi novio? Sí, también se me olvidó avisarte que don Rodrigo Rodríguez Eje ya es tu novio. Anda, arréglate. ¿Y tiene que ser esta misma noche? Está ya en la sala. Pues lo siento, pero no puedo ir. ¿Cómo? ¿Te atreves a contradecirme? No, mamá, es que tengo jaqueca. ¿Jaqueca, eh? ¿Crees que puedes esconder tu desobediencia bajo ese pretexto? Pero, mamá, sí es cierto. Si es que tengo una jaqueca horrible. ¿Sí? Pues con todo y jaqueca tendrás que darte prisa. Nada más eso faltaba, que una mocosita como tú hiciera esperar a don Rodrigo. ¿Les molesta a ustedes el humo? A mí, mucho. Muchas gracias. ¿No han pasado los años por usted, doña Carlota? Oh, sí. Los años. No han pasado. Se conserva usted muy bien. Nadie diría que tiene usted tantos. Muchas gracias. Vaya. Hermoso reloj. Es un recuerdo de familia. Perteneció a Maximiliano. ¿A su hermano? Al emperador. Ah, ¿su hermano era emperador? Y mi tío Napoleón. Ah, ¿su tío, el que se casó con usted? Mire usted, don Rodrigo, vamos a dejar a la familia en paz. ¿Quiere usted? Como usted guste, doña Carlotita. ¿Qué tienes, Carmen? Yo nada, mamá. Hemos tenido un hermoso día, ¿verdad? Oh, sí, un día precioso. Ah, sí, precioso. Bonito silbido, ¿verdad? ¿Cuál? Yo no oigo nada. Nada, cierto, no se oye nada. ¿Verdad que no se oye nada? Vaya. Qué bonito piano. ¿Es de cola? No, es de ébano. Ah,
Entonces debe sonar muy bonito, porque el ébano ayuda mucho a los bemoles. ¿Y usted toca, doña Carlota? ¿Toco qué? El ébano. ¿Eh? El piano. Yo no, pero Carmencita sí. Ah, usted toca. Muy poco, apenas estoy aprendiendo. Es muy buena música. ¿Por qué no nos tocas algo, Carmen? Pero mamá, si yo... No nos niegue usted ese placer. No hay nada como la buena música para quitar el aburrimiento. He estado tan aburrido. ¿Cómo? Quiero decir que no hay nada como la buena música para expresar los sentimientos. Me da mucha pena. Soy una principiante y sé que usted conoce de música. No, exageraciones. Exageraciones de la gente. Toco el órgano nada más. ¿El órgano? Sí, el órgano de boca. Sí, sí. Y canto algunas cancioncillas sin importancia. Vamos, Carmen, no te hagas el rogar. Toca algo. Pero, mamá... Tocaré si usted canta. Hoy no estoy muy bien de voz, pero si usted insiste... Sí, por favor, cualquier cosa. No vale la pena, pero si es usted tan amable de acompañarme. Si mamá lo permite. Anda, hija, anda. ¿Qué prefiere usted, don Rodrigo? Prefiero lo que usted prefiera. Entonces cante algo que sea muy romántico. Romántico. Precisamente esa es mi cuerda. ¿Valsa o danza? Soneto. ¿Soneto? Sí, yo le llamo soneto porque me suena muy bonita. Ah, ¿y cuál es ese soneto? Es una canción muy poética. El galán incógnito. ¿La conoce usted? ¿Cómo no? Y lo felicito. Tiene usted muy buen gusto. El hombre gran galán incógnito las calles céntricas atravesó y bajo clásica ventana gótica pulsó su cítara. Bling, 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 bling. Y así cantó. Virgen purísima de faz angélica temblando sábanas tremiendo están. Despierta y óyeme que le dé mis cánticos sus tiros de brava. La bella sílfide que oyó sus cánticos entre las sábanas se arrebujó y dijo: cáscara, es el murciélago que anda romántico, no le abro yo. Rival incógnito de voces cuálidas, viejo ridículo que canta ahí, coge tu música y pronto lárgate, que Carmencítica no es para ti. ¿Oyeron? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es ese insolente? Algún bromista. Sí, eso debe ser, algún bromista. Con que un bromista, ¿eh? Ahí está, pero no le puedo ver la cara. No, qué lástima. Tan simpático, ¿verdad? Bueno, don Rodrigo, usted ya cumplió. Ahora voy yo. Le tocaré al tiba. ¿La conoce usted? No. Pues óigala. Y de mis labios nunca estoy. La más sencilla frase de amor. Si antes que verme mal comprendido, aunque los gritos.
te muestras conmigo esquiva, porque tus ojos jamás me dan. Y en esa boca provocativa nunca hay sonrisa, siempre grande mi orgullo es. Fueron muriéndose mis ternuras con tu altivez. Y si algún rezo sobreviviere de mi pasión, aún tengo fuerza para con que no sabes quién es. No, mamá. Ajá. ¿Y usted, don Rodrigo, qué espera para salir a escarmentar a ese atrevido? ¿Yo? ¿Usted? No, yo no, señora. Yo soy hombre de paz y acostumbro rehuir las tendencias callejeras, no por miedo, como usted comprenderá, sino por principio. Sí, sí, comprendo. Sí. Caramba. Caramba, las 9. Se nos ha ido el tiempo silbando. ¿Cómo? Digo, volando. ¿Verdad, señorita? Sí, don Rodrigo. Sí, don Rodrigo. Digo, quiero decir que por mi parte he pasado una velada encantadora. Encantadora, ¿verdad, mamá? Oh, sí, preciosa. Sí, preciosa. Señora, ha sido un inmerecido honor. El honor ha sido para nosotras. Carmen y yo tendremos mucho gusto en volverlo a ver por su casa. ¿Verdad, Carmencita? Sí, mamá. Señorita, no sé cómo expresarle el placer que he experimentado. Quiero decir que he tenido un gran placer. Bueno, usted me entiende. Señora, señora, para servir a usted, señorita. A los pies de usted. Ha sido un verdadero placer. ¿Mequetrefe? ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad qué? Que don Rodrigo es eso, un mequetrefe. Ah, sí. Mamá. ¿Qué? ¿Verdad que usted no quiere... ¿Qué? Que me case con él. ¿Y por qué no? Que sea un estúpido es la mejor garantía de que será un buen marido. Pero, mamá... A callar y no me discuta. Ya es hora de que te acuestes. Una jovencita decente debe acostarse temprano. Sí, mamá. En estos tiempos corrompidos hay que tener mucho cuidado. Cualquier descuido es capaz de echar a perder a una muchacha decente. Y a propósito, ¿desde cuándo ronda por aquí ese otro mequetrefe? ¿Cuál? El atrevido que cantó. Yo no sé. Yo no he visto que nadie ronde por aquí. Más te valiera así. De cualquier modo, no te asomarás ya a los balcones. Está bien, mamá. Y mañana con más calma te interrogaré cuidadosamente. Sí, mamá. Y ahora, a la cama. Mamá. No me discutas. No, mamá. Ni me contestes. No, mamá. Bien, hasta mañana. Sí, mamá. Niña Carmen. ¿Pero qué hace usted? ¿Llorar? ¿Qué quiere que haga? Asomarse al balcón. ¿Ya se le olvidó a usted la cita con don Fernando? No, pero ¿tú crees que va a estar esperándome? Ya lo creo. La esperaría a usted toda la vida. Asómese y verá. No me atrevo. Ande usted. Yo le echo agua si viene su mamá. Pero ándele. Pobrecito. ¿Qué espera, niña? Ándele, niña. Pero, Nana Chole... Ándele, ándele. Buenas noches, señorita. Buenas noches, caballero. Ya había yo perdido la esperanza de que saliera usted esta noche. ¿Y yo? Yo de poder salir, ¿sabe usted? Una visita inoportuna. Muy inoportuna. Cállate.
¿Decía usted? ¿Yo? Nada. Vaya usted platicando, niña. Voy por una cosa y echarle un vistazo a su mamá. Está bien. ¿Decía usted? Yo nada. ¿Y usted? Tampoco. Pero sí tengo mucho que decirle. ¿Ha leído usted mis cartas, señorita? No. Sí. Sí, caballero. Pues por ella ya sabrá usted. ¿Decía usted, caballero? Que por mis cartas ya sabrá usted que la adoro, señorita. ¿Cómo? Que la adoro. No se le entiende. Yo necesito decirle a usted una cosa muy importante. Pero acérquese, que es un secreto. Diga usted, señorita. Es el caso que mi mamá quiere... No se oye nada. Que debemos ser prudentes. Porque mi mamá quiere... Señorita, yo quis... ¿Qué desean ustedes? Esto es imposible. Necesitamos vernos mañana en la calle. No, imposible. Mire usted, niña. ¿Qué es eso, Chole? ¿Un teléfono? Un teléfono que yo he preparado. ¿Y qué es lo mejor para estos casos? ¿Me oye usted, señorita? ¡No se oye! ¡Que si me oye usted, señorita! ¡Es maravilloso! ¡Se oye! ¿Se oye, verdad? ¡Sí, se oye! ¡La señora! ¡La señora! Sí, soy yo. ¿Por qué te asusta tanto? ¡Pues nada, señora! No me grites. ¿Y qué tiene en el balcón estas horas? Nada, señora. ¿Qué es eso que corre por la banqueta? Una rata. ¡Sus! Una ratota así de grande que corre por la calle. Eso es lo que estábamos viendo. Adentro, Chole. Sí, señora. Cierra el balcón. Sí, señora. ¿No te dije acostar así que no volvieras a asomarte a los balcones? Sí, mamá. Pues andando y cuidadito con que vuelvas a desobedecerme. Sí, mamá. ¿Y tú, Chole? A la cama también. No, señora. ¿Cómo? Digo, sí, señora. Pues andando. Sí, y oyéndola soy el más feliz de los hombres, señorita. Si usted supiera cuánto he anhelado este momento. ¿Lo ve usted? Ahí está, pobre sí. Jesús, apúrate, apúrate y deja de estar volteando. ¿Puedo decirle dos palabras, señorita? Por favor, caballero, que pueden vernos. Retírese usted. No sin conseguir respuesta a mi pregunta de anoche. ¿Me quiere usted? Retírese, por favor. Me iré si usted me dice que me quiere. ¿Se enoja? Mejor. Es usted mucho más bonita enojada. Váyase usted, se lo suplico. Esa boquita no se hizo para suplicar. Míreme usted. Así. Y ahora, contésteme. ¿Me quiere? ¿Sí? ¿No? Sí. Por favor, estamos frente a la casa y mi mamá puede ver. Me voy a cambio de una palabra. ¿Sí? Carmen. Por lo que más quiere en su vida, váyase usted. Usted es lo que más quiero, por eso no me voy. Por favor. Es usted mi prisionera. Y no la soltaré hasta que me conteste. ¿Sí? Sí, sí, pero suélteme. Una sola palabra más. ¿Saldrá esta noche al balcón? Sí, sí, pero suélteme y váyase, por Dios. Lo felicita a usted, señor, pero váyase ya. Perdón, Fernando. Pero si es usted, padrino Don Pancho. Claro que soy yo. Digo, si
Si no estoy equivocado, ¿cuándo llegaste? Pues hace unas cuantas semanas. Unas cuantas semanas y sin visitarme todavía, ¿eh? Yo le explicaré a usted, padrino. No hace falta. Lo sé todo. ¿Qué lo sabe usted todo? Tú mismo acabas de decírmelo. ¿Yo? Sí. Vienes alegre como unas pascuas. Tropiezas con las personas, cantas en la calle como un loco y tienes 25 años. Estás enamorado, Fernando. Ah, qué padrino. Usted es siempre el mismo. El mismo tal vez, pero con un año más encima, Fernando. Bendito sea el bosque donde estuvo el árbol, de donde sacaron la madera con que fabricaron la cuna, donde la mecieron a usted, preciosa. ¿Ha sonreído? Claro. A una mujer dile siempre que es bella. No importa cómo se lo digas, siempre te sonreirá. Digo, aunque ahora no sé si esta sonrió por lo que yo le dije o porque me acompaña un buen mozo como tú. No, la sonrisa fue para usted. ¿Tú crees? En fin, vamos. Ya que no ha sido por tu iniciativa, irás por la mía. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? A mi casa. La sonrisa de esa mujer bien merece una visita a mi santuario. Tu mayoría de edad y el hecho infortunado de que estés enamorado te dan derecho a pasar la puerta prohibida. Ajá, ajá. De modo que la famosa puerta prohibida conduce a su santuario. ¿Y nunca te has imaginado lo que guarda esta puerta? Francamente, no. Pues ahora lo sabrás. Pasa. Aquí tienes mi santuario, un museo de trofeos mundanos que te enseñarán muchas cosas. Abre bien los ojos, querido ahijado, que voy a iniciarte en los cuatro más sencillos y graves secretos de la vida de un hombre de mundo. Veremos cuántos conozco. Ni uno solo. Para conocerlos hay que tener el cabello y el corazón como los tengo yo ahora. ¿Qué es aquello del fondo? Hola, veo que tienes instinto. Eso es lo de mayor valor. He aquí el fruto de la primera cuarta parte de mi experiencia extraordinaria. Primera parte que puede resumirse en esta sabia máxima. El primer deber del hombre es saber beber. ¿Sabes beber tú? ¿Yo? ¿Qué vas a saber? Y tampoco es conveniente que aprendas. Eso solo está bien para hombres de temple, como los de mi época. Está bien, ¿pero esto qué es? Esto es un calendario de mi invención. ¿Un calendario? Sí. Mi vida necesitaba ser contada por un calendario digno de ella. Mira, cuento los días por la cantidad de licor que me bebo. Estupendo, padrino. ¿Y el contenido? Varía según el mes. Estamos en diciembre, ¿no? Ajá. Pues a diciembre le corresponde un delicioso compuesto de tejocote que nadie más que yo sabe preparar. Y a propósito, aún no me bebo el día de hoy. ¿Quieres acompañarme? Por supuesto. Como ves, se trata de un calendario muy superior a todos los conocidos, incluyendo el gregoriano, el azteca y el más antiguo galván. Salud. Salud. Exquisita, claro, como que lo hago yo, pero sigamos que faltan cosas muy interesantes. Mira, contempla este tesoro. ¿Más vino? Nunca bastante. ¿Y esto qué significa? La segunda lección de mi gran sabiduría. Este vino se hace viejo a la par que yo, y como yo, mientras más viejo, es de mejor calidad. Es un vino que le está diciendo a todos, vive más y mejor el que mejor y más bebe. Bueno, claro, hay que tener presente que vive más todavía el que jamás consulta a un médico. Caramba, padrino, ¿sigue usted con esa versión a los médicos? Realmente, ¿no ves que vivo todavía? Ahora, mira esto. ¿Cartas de amor? No, pagarés. Los muchos pagarés que por deudas de juego pagué en la vida y unos naipes rotos que están gritando el tercer gran consejo. ¿Qué es? Lo mejor de los dados es no jugarlos. O más claro, no juegues. No juegues nunca a otra cosa que a las escondidillas y con mujeres guapas. Me gusta el consejo. ¿Y del amor? ¿Del amor nada dice su experiencia? Del amor, lo mejor y lo que más urge que conozcas tú. Mira. Mira aquellos mudos testigos de mi pasado. La cuarta y última parte de la experiencia de un caballero que ha vivido. Mudos testimonios también de lo mucho que conozco acerca del único juego autorizado. O sea, el de las escondidillas. Con mujeres guapas, ¿sí? Porque no negarás que todas son muy guapas. Mira. Ahí tienes a Mimi o la conciencia. ¿La conciencia? Sí. Mimi era como la conciencia. Molestísima. ¿Y aquella otra? No te pierdes, Fernando. La más bonita. Adela, de quien puedo asegurarte que era como los ratones. ¿Cómo? Misteriosa y taruga. Es usted incomparable, padrino. Las demás, Julia, Lupita, Concha, Elena, María. Varias historias distintas y una sola mentira verdadera. El amor. El amor. El amor. No te pongas cursi, Fernando. Ay, Fernando, te veo muy mal. Es necesario que conozcas el último consejo que se desprende de todo esto. Dígalo usted. En amor juega a todo,
menos al matrimonio. Pero... No he concluido. El matrimonio es una cosa en la que solo debe pensarse a la hora de la muerte. Y aún así hay que pensarlo mucho, Fernando. Bueno, padrino, a pesar de todo, brindemos por ella. ¿Por ellas o por ella? Dice usted bien, por ella. Deja eso, muchacho. No seas curioso. Padrino, ¿qué significa esto? ¿Qué? Esta muchacha, este retrato. Esta muchacha es sagrada. No hay ni que hablar de ella. Al contrario, hay mucho que hablar. ¿Qué diablos te pasa, muchacho? Dígame usted, ¿esta señorita también? No. Este retrato no está bien en este sitio. Está aquí por accidente. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí este retrato? Le ruego que me lo diga, padrino. Pero vamos a ver, ¿a ti por qué te interesa tanto? Primero quiero saber por qué le interesa a usted. Voy comprendiendo. Dígame, ¿por qué? Es una historia que me entristece y ya sabes que no me gusta entristecerme, pero lo haré en obsequio tuyo. Yo tuve una hija, Fernando, una hija de la que esta muchacha es la viva imagen. ¿Una hija? Sí, una hija que murió. Y ahora engaño mi cariño de padre con esta niña que tanto se le parece. Pero bueno, tú no puedes comprender esto porque nunca has sido padre. Pues se equivoca usted. ¿Cómo? ¿Es que tienes un hijo? No, lo comprende usted y lo suplico que me perdone. ¿Que te perdone? Vamos por partes, caballerito. ¿Por qué lo ha puesto usted así la presencia de ese retrato? Ya se lo puede usted imaginar. ¿De modo que es Carmen de quien estás enamorado? Sí. ¿Y ella? Me quiere también, me lo acaba de decir. ¿Y a mí también? ¿A usted? Sí, no sabe lo feliz que me hace encontrar que es a ti a quien ella quiere. Fernando, eres el hombre del destino. ¿Cómo? Eres mi carta de triunfo. ¿Para qué? Para salvar a Carmencita de la avaricia de su madre. ¿Entonces también sabe usted que su mamá quiere... ¿Casarla con un viejo rico? Sí, lo sé. Caramba, padrino, usted lo sabe todo. Y sé también otra cosa, que doña Carlota se va a quedar con un palmo de narices, porque el que se va a casar con su hija vas a ser tú. Bueno, esta alegría bien vale vivir un día menos. Me lo voy a beber por adelantado y a la salud de tu matrimonio. ¿Lo aprueba usted? Con alma y vida. ¿Los consejos de la gran experiencia contra el matrimonio? Ah, olvídalos. Esos consejos son también para hombres de mi temple. Muchas gracias, padre. Cuidado que me tira la copa y me vas a hacer perder un día de vida. Disculpe usted, es la emoción. Sin embargo, todavía no podemos cantar victoria. Es verdad. ¿Cómo vamos a hacer para impedir la boda con el viejo? Déjalo de mi cuenta. Se me ha ocurrido un buen plan. Conozco muy bien a doña Carlota. Ella también forma parte de mi pasado, aunque no esté en mi galería. ¿Y? Usaremos como arma la avaricia de esa señora. Te presentaré en su casa como un joven distinguido que acaba de llegar de la capital y podrido en pesos. Mucho más podrido que el odioso don Rodrigo. Con esta ropa y arruinado como estoy, padrino, por favor. Ni tú tienes el suficiente dinero para aparentar que tienes mucho, ni yo puedo presentarte en casa de doña Carlota. No soy santo de su devoción. ¿Entonces? Para zanjar esas dificultades nos va a servir un gran amigo mío. ¿Sí? Sí, don Rodrigo Rodríguez Eje. Pero no es ese el viejo que... ¿El mismo? ¿Y qué? Él se va a encargar de presentarte en casa de tu novia y de pregonar tu riqueza para que doña Carlota te prefiera a ti. Imposible. Y no solo eso. También don Rodrigo nos va a proporcionar el dinero necesario. Pero, padre, de mi cuenta corre. Como tiene una vieja deuda conmigo, voy a cobrársela. Esta misma noche lo veré en el casino. Buenas noches, señores. Buenas noches, don Pancho. Hola. Buenas noches, don Pancho. Hola, don Rodrigo. Hola, don Pancho. Hola, don Pancho. Hola. Bien. Aburriéndonos, ¿eh? Mortalmente. Este casino se muere, don Pancho. Se muere. Sí, sí, ya no hay jugadores de empuje. Ni bebedores con aguante. Ah, don Rodrigo, los hombres degeneran. Degeneran, degeneran de generación en generación. Cada degeneración degenera con más degeneración. Bueno, usted me entiende. Sí, 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 entendido. Pero nosotros no hemos degenerado. Y por lo tanto, ¿nos sigue gustando el coñac? Hombre. Véngase a tomar una copita conmigo. Con placer, don Pancho. No, hombre, con coñac. Y con todo gusto, don Pancho. Con todo gusto. ¿Coñac, don Pancho? Como siempre. ¿Coñac, don Rodrigo? ¡Oh, como siempre! Como siempre que lo invito. Y yo también, coñac, como siempre que nos invita don Pancho. Ah, don Rodrigo, tiene usted razón. Ya no se viene al casino sino para aburrirse. ¿Verdad? ¡Salud! 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 Ni siquiera cuando no tenía ya ni una peseta, pues no pasaba de aburrirme.
Pero ahora que he logrado volver a reunir una pequeña fortunita, me desespero mortalmente. ¿Qué ha logrado usted? Nada importante. Unos 20,000 pesillos. Pero si mira cómo me duele tenerlos en una caja sin poder jugármelos en una noche. En una de aquellas gloriosas noches que usted debe recordar. ¿Y por qué no se los juega a usted? Yo siempre estoy dispuesto. No soy como todos estos pusilágrimes de hoy en día. No, don Rodrigo. Ya sabe usted que me ata mi palabra. Si no fuera por eso... Pero eso no es justo. Se sacrifica a usted y sacrifica a usted a sus amigos por cumplir una palabra absurda. No, le digo, no insista usted. Yo juré no volver a tocar un naipe jamás. Pero... ¿Pero qué? Si encontrara un jugador valiente capaz de aceptar mi reto, me jugaba de un golpe los 20,000 del águila. Ese valiente soy yo. ¿Usted? ¿Qué va? Usted no es capaz de jugarse 20,000 pesos como yo le diga. ¿Que no? No. ¿Y eso que lleva usted toda la de ganar? Porque ya sabe usted que cuando yo arriesgo... Me gusta arriesgar de verdad. Bueno, pero hable usted, ¿de qué se trata? Bueno, se lo diré, pero no creo que tenga usted tamaños para aceptar. Lo veremos. Bueno, ahora mismo, fíjese, ahora mismo salimos juntos. Sí. Usted se queda en la acera, yo en medio de la calle. ¿Y? Esperamos media hora. Si al cumplirse la media hora yo he logrado juntar más de 100 personas con solo estar parado... ¿Con solo estar parado? Con solo estar parado en medio de la calle, yo gano. ¿Y si no logra usted juntarlas? Usted gana. ¿A que no acepta usted? Con solo estar parado media hora, más de 100 personas. Exactamente, a que no acepta. Con solo estar parado y a esta hora. Hecho. Nombro mi testigo al licenciado Estebanillo. Y yo al general del Corral, ¿de acuerdo? Encantado. Pues vamos a la calle. Vamos a la calle. ¿Le advierto a usted que no voy a ver? Un momento. Los espectadores aquí. Solo deben salir los padrinos. Pero esos no van en la cuenta. Por supuesto. Usted, don Rodrigo, aquí en la acera con los testigos. Y yo a media calle a solo estar parado. Está bien. ¿Qué sede? ¿Algo? ¿Algo qué? ¿Allá? Ahora sí, ya lo estoy divisando. ¿Qué? Pues el algo. Ah. Oiga, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Es un cometa. ¿Eh? ¿Qué cometa? Uno, ¿no lo leyó en el periódico esta mañana? Ay, como salga un cometa me fastidia. ¿Qué cometa ni qué nada? ¿Qué pasa, Carlitos? El cometa, que va a aparecer el cometa. Saca a los niños. Enseguidita voy. ¿Qué hacen aquí viendo nada como unos bobos? Lo mismo que usted. Pues largo de aquí que no pasa nada. Permítame, don Rodrigo, usted no puede hacer nada contra los que se juntan sin perder. Está bien, general, está bien. Le digo que no hay tal cometa. Es don Joaquín de la Cantoya y Rico que va a llegar en globo desde México. ¿Un globo? No, señor, es un eclipse de luna. ¿Un eclipse? No es cierto. Es la señal misteriosa que se ha visto todas las noches en el cielo. ¿Qué? ¿No viene a ver el eclipse? ¡Enseguida vamos! ¡Entendé! Trae cometa. Estos señores están andando. 97, 98, 99 y 100. ¡Y ya pasó! ¿Ya pasó qué? ¿El eclipse que no lo ve usted? Ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de que se vayan todos. Pues, señor, nada, que no sé dónde está. ¿El charco? No, la gotera. No sé dónde está la gotera que ha producido este charco. Dígale a usted. Ahora sí, don Pancho. Bueno, diga usted que no. Me debe usted 20,000 pesos. ¿Usted a mí? ¿Cómo? Solo se juntaron 100 personas justas. Eran más de 100, don Rodrigo. No, solo 100. Nosotros contamos con mucho cuidado. Pues se le olvidó a usted una persona en su cuenta. No. ¿Cómo no? 100 que usted contó, más usted mismo que estaba entre los curiosos, 101, yo gano. No, pero don Pancho, también yo. Don Pancho tiene razón, usted.
Usted estaba allí desde contar. Naturalmente. Claro, claro, claro. Se la ha perdido, don Rodrigo. Claro, me debe usted 20,000 pesos. Y no olvide usted que las deudas de juego son deudas de honor. De honor. De honor. Está bien, está bien. Está bien, don Pancho. Está bien, mañana pasaré por su casa. ¡Qué caray, eh! ¡Nos juntó! De manera que hoy vendrá a traerme los 20,000 pesos. ¿Te das cuenta, Fernando? Ya no creo. Toma. Y seré curioso, padrino. ¿De dónde sacó usted tanto dinero para jugar? ¿En ninguna parte? De sobra sabes que no tengo un centavo. Padrino, ¿jugó usted sin arriesgar nada? Hombre, si te parece que mi vida no vale nada. ¿Su vida? Claro. Como no podía pagar y haber perdido vida, tenía que pegarme un tiro. ¡Qué barbaridad! Pero lo importante es que no tengo que pegármelo. A la salud de los 20,000 pesos en que evalué mi inútil existencia. Salud. Salud. Y me voy. ¿Por qué? Don Rodrigo va a venir y francamente no sé si seré capaz de contenerme delante del viejo ese. Tengo unas ganas de romperle la cara. Pegarle a don Rodrigo. Hombre, ¿te has olvidado de mis teorías? Nunca le pegues a uno más débil que tú porque la gente dirá, claro, ¿a quién le pegó? Pégale siempre a uno más fuerte que tú. Porque si él te pega, la gente dirá, claro, ¿con quién se fue a meter? Pero si tú logras pegarle, la gente dirá, caramba, ¿y a quién fue capaz de pegarle? Siempre se sale usted con la suya. Esta vez puedes estar seguro de que sí. Te necesito aquí. ¿Para qué? Hombre, aún no ha triunfado más que la mitad de nuestro plan. Ahora hace falta que te presente yo a don Rodrigo para que logres impresionarle. No lo entiendo. No pareces mejado. Al impresionar a don Rodrigo, te convertirás en su sombra. ¿Y? Y al convertirte en su sombra, entrarás con él en la casa de tu novia. Maravilloso. ¿Verdad? Estupendo, padrino. Ahí está nuestra víctima. Hola, don Rodrigo. ¿Qué tal, don Pancho? ¿Cómo está? El señor don Fernando Villanueva. Es un joven amigo de la capital de absoluta confianza. El señor Villanueva representa 10,000 pesos mensuales de renta. ¡Oh! Es para mí un honor. Un verdadero honor. Un grandísimo honor. Quiero decir que es un honor. Bueno, usted me entiende. También para mí. Aquí tiene usted su dinero, don Pancho. Gracias. Billetitos de 1,000 nuevecitos. Pero no era necesaria tanta prisa. Oh, las deudas de juego son deudas de honor. Usted será mi banquero, don Fernando. En sus manos estará mejor que en las mías. Pero no lo cuenta usted. Son 20,000 pesos. 20,000 pesos. ¿Para qué? Supongo que usted ya los habrá contado. Oh, sí, muchas veces. Para que no faltara un centavo. Comprendido. Usted siempre tan delicado, don Rodrigo. ¿Nos acompaña con una copita? Con placer y por el gusto de haber conocido al señor Villanueva. ¿Y usted, don Fernando? Encantado. Beberemos a la salud de don Rodrigo. ¿Y de sus próximas bodas? Ah, pero usted sabe. Sé que se casa usted con una bella muchacha, por cierto. Muy bien hecho, don Rodrigo. Muy bien hecho. Claro que bien hecho. A su edad todavía puede aspirarse a mucho. ¿Usted cree? Naturalmente. ¿Cuántos hombres quisieran llegar a sus años con esa presencia? ¿Me permite usted? Sí, sí. ¿Cuántos años le calcula usted a nuestro buen amigo, don Fernando? Pues unos, pongamos 40, cuando mucho. No tanto, joven, no tanto. No. Menos todavía. Digo que no tanto, es decir, que no tan joven. Pues no aparenta usted más, la pura verdad. ¿Y la novia, joven? Sí, joven. ¿Muy joven? Mucho. Mucho. Y eso es lo malo. ¿Lo malo? Bueno, lo malo precisamente no. Pero la diferencia de edades siempre tiene sus inconvenientes. Usted está muy bien conservado y tiene restos, claro. Pero, qué caramba, una mujer joven, muy joven... ¿Qué quiere usted decir? Ah, Rodrigo, escuche usted a un hombre de mundo. El amor es travieso, ¿entiende usted? Las mujeres frágiles, ¿cómo le diría yo? Hay que alegrar el amor, hay que saber enamorar, hay que saber parecer joven. ¿Usted qué opina, don Fernando? Tiene usted mucha razón, don Francisco. Hay que saber parecer joven. Hay que saber alegrar el amor. La galantería es un arte sutil, lleno de pequeños detalles, de pequeñas atenciones que sostienen vivo el fuego de Cupido. El amor requiere elegancia en el vestir, delicadeza en la acción y alimento constante por medio de 1,000 pequeños detalles. Hoy es un hermoso regalo, mañana un ramillete de flores, otro día una bella serenata. ¿Un regalo? ¿Un ramillete? ¿Una serenata? Ya me imaginaba yo que hacer el amor era un poco difícil. No, no tanto si se cuenta con un maestro como don Fernando, porque no cabe duda que nuestro amigo don Fernando es un verdadero maestro de la galantería. Oh, sí, un verdadero maestro. Por favor, solo conozco un poco de los métodos modernos para hacer el amor. Y si en algo le sirven mis conocimientos, muy a la orden, don Rodrigo. ¿De verdad?
¿De veras sería usted tan amable en aconsejarme? Por supuesto, me ha simpatizado usted extraordinariamente. Pues, temo abusar demasiado de su gentileza, pero si usted me lo permitiera... Diga, diga usted. Eso de la serenata, ¿sabe usted? Eso de la serenata me ha parecido una idea estupenda. Una idea magnífica. Y ya que es usted tan amable, don Fernando, ¿podría organizarle una a don Rodrigo? ¿No es verdad? Claro que podría, pero no sé si le gustará. Ya lo creo que me gustará. Pues entonces ya está. Colosal. Le organizaremos una estudiantina a don Rodrigo. Y yo mismo podría cantarle a su prometida. A nombre suyo, naturalmente. Ah, pero también canta usted. Y con una voz maravillosa. ¿Quiere usted escucharlo? Oh, con mucho gusto, si don Fernando es tan amable. No faltaba más. Encantado en complacerle, don Rodrigo. Y encantado en complacer a la novia también. Es usted muy amable. ¿Qué prefiere usted? Algo romántico. ¿Sabe usted el galán incógnito? Es mi preferida. En noche lo brega galán incógnito. Las calles... Don Rodrigo, no, por Dios. Eso es demasiado serio. Déjeme usted elegir a mí. Como usted guste. ¿Sabe usted adiós, don Fernando? Sí, padrino. Digo, don Pancho. Pues bien, no sé qué me pasa a mí con adiós que no puedo oírlo sin emocionarme profundamente. ¿Le habrá dicho usted adiós a algo muy querido? Tal vez. Algún adiós que deba ser para siempre contra mi voluntad y contra mi dicha. Toma usted eso, con gusto. Ya no me quieres, morirán mis ilusiones, que un momento quiero decirte lo que siento, yo seré feliz contigo hasta el morir. Si me amarás tú, sublime es el amor que yo he cifrado en ti, pero entre tantos, un amor tú no has cifrado hay en mí. Yo quiero nuestros corazones ya para quererte y adorarte más y más. No niegues tus miradas ni ocultes tus enojos. Ven y escucha un momento mis palabras a tu oído. Que un momento quiero decirte lo que siento. Yo seré feliz contigo hasta el morir. Y me amarás tú. ¡Maravilloso! ¡Colosal! ¡Hipodérmico! ¿Cómo? He querido decir que canta usted de un modo hipo. ¿Qué es eso? Nada, lo asusto para que se le quite el hipo. ¡Ay, qué gracioso! Y claro que cantará usted en la serenata. Y Carmen se encantará. Por lo menos yo haré todo lo posible. Y Carmen se encantará. No le quepa a usted la menor duda, don Fernando. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo será esa serenata? Para mañana mismo. Y ya verá usted, va a ser sonada y a todo lujo. Ya me la estoy imaginando. Aquí, el grupo de estudiantes músicos vestidos a la vieja usanza de Salamanca. Allí, la adornada carreta con el piano. Más allá, otro grupo de estudiantes con antorchas. ¿Y nosotros aquí?
ya dispuestos a conquistar a esa altiva doncella, don Rodrigo. Ay, pero esta es una serenata a todo meter. A todo meterle a usted el hombro, don Rodrigo. Estas cosas solo se hacen por los amigos. Sí, sí. Ya sé que son ustedes los grandes amigos. ¿En marcha? No, marcha no. Una marcha resultaría demasiado militar. Y esta es una caballería de amor. ¿Cómo? ¿Querrá usted decir una cabalgata? Sí, una cabalgada, sí. Por más que no vea yo aquí ningún caballo y sí tres bueyes. ¿Tres? Sí. Yo solo veo dos. Pues desde aquí me parecieron tres. Bueno, vámonos. Usted aquí conmigo, don Rodrigo. Deje a don Fernando que dirija el asunto. Así saldrá mejor. Listo, vamos a empezar. Adelante, muchacho. Ahora nosotros. ¿Por qué te asustas? Ah, pero ¿no se enoja usted? ¿Yo? ¿Por qué? Haces muy bien en asomarte, pero debes hacerlo con discreción. ¿Qué hago bien? ¿Qué hace bien? Naturalmente. Sería muy feo corresponder con un desprecio a esta delicadeza de tu enamorado. ¿Pero de veras? ¿Lo dice usted de veras? Claro que de veras. Anda, asómate discretamente, que yo oiré desde aquí esa deliciosa música. ¡Qué buena es usted, mamá! Vaya, me alegro que lo tomes así. Pero anda, ve, anda. Ahora la serenata, muchachos. No se te encargo mi bien mientras vivo yo en el mundo. Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Pero levántate. Y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor. Bueno, ya es bastante. Para aceptar el homenaje ha sido suficiente. Muy bien, muy bien. Colosal, ¿eh? Es usted un gran cantante. Hombre, es usted un gran amigo. Si hasta le debo a usted un beso. No, muchas gracias. No, el que me mandó ella. ¿Ella? Sí, Carmencita. ¿Está usted seguro? Eso, sí. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Y si el beso fue para don Fernando? ¡Ah, qué don Pancho tan bromista! Y usted siempre es tan optimista, don Rodrigo, ¿eh? Bueno, vámonos. No, no, no. Sí, cómo no, sí. Hay que ser discretos, amigo mío. Vámonos. Antes, bueno, vámonos. Si no hay otro remedio, vámonos. Pero ahora mismo subía y me la comía a besos. Bueno, ya, ya. Conténgase, don Rodrigo. Vamos. Bueno, hasta mañana. Me voy muy contenta de verte tan razonable, Carmen. Sí, mamá. Y tú, Chole, termina pronto y vete a la cama. Sí, señora. Se me olvidaba decirte que don Rodrigo te ha preparado otra sorpresa. ¿Don Rodrigo? Don Rodrigo, sí, que como ves se desvive por agradarte. Mañana ofrece una posada. ¿Y quiere usted que vayamos?
No tendremos que ir porque la posada se efectuará allí mismo. Bueno, ya hemos charlado bastante. Hasta mañana. ¿Lo entiendes tú, Chole? ¿Qué, niña? ¿Cómo qué? Primero tolera con gusto que Fernando me traiga una serenata. Y luego insiste en lo de don Rodrigo. ¿Por qué? Porque don Fernando venía con don Rodrigo. ¿Venía? Con don Rodrigo, sí. Usted no lo vio porque solo tiene ojos para ver a don Fernando. Fernando con ese viejo, imposible. Lo vi bien, como también vi que don Pancho venía con ellos. ¿Don Pancho? ¿Pero qué es esto? Parece una pesadilla. Todos ayudando a don Rodrigo. Mi mamá, Fernando y hasta don Pancho. No sea inocente, niña Carmen. No comprende que debe de ser un plan de don Pancho para ayudarla a usted. ¿A mí? Naturalmente, nada malo puede ser viniendo de don Pancho. Tienes razón. Siempre que me encuentro en un apuro, aparece don Pancho. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a saber, niña? Y hasta mañana que doña Carlota se va a enojar si no salgo pronto. Nana Chole, niña, siempre que te pregunto esto, o tienes prisa o cambias la conversación. ¿Yo? Sí, y lo mismo le pasa a don Pancho. La respuesta es tan grave. ¿Y yo qué voy a saber, niña? ¿No fuiste tú quien me hizo querer a don Pancho desde antes de conocerle? Pero usted no puede acordarse de eso, niña Carmela. Hay cosas que no se olvidan, Nana Chole. No, no puede acordarse de eso porque no es cierto. No mientas, Nana. Ya anda, sé buena y dímelo. ¿Por qué me cuida tanto don Pancho? Pero sí le juro que no lo sé. Y olvídese de eso. Usted confórmese con saber que don Pancho está preparando algo bueno. Ya mañana lo comprobaremos. ¿Mañana? Mañana. ¿Y qué tal si don Fernandito vuelve otra vez con don Rodrigo? Jesús, ¿Fernando aquí? ¿Quién sabe? A lo mejor lo vemos en la posada. Vamos a recibir a tu novio. Anda, quítate, Chole. Sí, señora. Mi querida doña Carlotita. Señorita, es para mí un placer. Eso es un placer. Bueno, usted me entiende. El señor Fernando Villanueva, un joven amigo de la capital. Mucho gusto. A los pies de usted, señora. No sé cómo expresar mi satisfacción al conocerla, señorita. Es decir, al reconocerla. ¿Al reconocerla? Sí, señora. La conocía ya por los muy cumplidos elogios de don Rodrigo. Sí, los muy merecidos elogios que ella merecidamente se merece. Me he permitido traer al señor Villanueva. Ya lo veo. El señor Villanueva es una de las primeras fortunas del país. Ah, sí. Sí. Encantada, señor Villanueva. Encantada. El encantado soy yo, señora, y doblemente. Encantado en besar su mano y encantado en besar la mano de su bella hija. Muy honrada, señor Villanueva, muy honradas y muy complacidas, ¿verdad, Carmen? Sí, mamá. Yo también estoy encantada. Bueno, hay que hacer algo para animar la fiesta. ¿Qué propone usted? Un juego de prendas. ¿Qué les parece si jugamos a tengo un avión cargado de...? No, muy animado. Estoy seguro que los jóvenes prefieren cualquier otra cosa. Por ejemplo, bailar. ¿Verdad, señorita? Claro, don Rodrigo, claro. ¿Me concede usted el primer vals? Si se niega usted al navío, tendrá que pagar prenda por todo. ¿Yo? Sí. Es la costumbre. ¿Pero cómo? Cantando. Don Fernando tiene muy buena voz. Él fue quien cantó anoche. Entonces no se escapa usted. Si usted me lo pide, señora, no puedo negarme. Cantaré algo para usted y para Carmencita.
¿Le gusta a usted el amor, señorita? ¿Cómo decía usted? Que si le gusta a usted el bálsamo. ¿Cómo no? Le gusta mucho. ¿Verdad, Carmencita? Sí, mamá. Mucho. Acérquese usted a la orquesta y le daremos la gran sorpresa a los invitados. Con mucho gusto. Con permiso. Qué joven tan simpático. Sí, muy simpático. Y muy distinguido. Mucho. Verdaderamente encantador. ¿Y dice usted, don Rodrigo, que es una de las primeras fortunas del país? Pues sí, sí es, sí es. Apagada. Y muy bien porque canta usted admirablemente, ¿verdad, Carmen? Admirablemente, sí, mamá. Y ya ha conquistado el derecho a bailar. ¿Me concede usted el primer vals? ¿Por qué no canta usted alguna otra cosita? No, don Rodrigo, sería abusar de la gentileza de don Fernando. Y de la paciencia de los concurrentes. ¿Me concede usted el primer vals? Perdone usted, pero es el mío. ¿El primer vals? El pie que está debajo del suyo. Disculpe usted, amigo mío. La piñata, ya está aquí la piñata. Don Pancho. ¿Don Pancho en esta casa? Lo invité yo. Es una buena idea, ¿verdad? Oh, sí, magnífica. Como todas las de usted, don Rodrigo. Un momento, señores. Esta extraordinaria piñata, obra de un artífice, es un cumplido homenaje a un gran amigo nuestro. Don Rodrigo Rodríguez Éjele. Tenía que ser cosa de don Pancho.
¡Qué broma más estúpida! Buena idea de don Pancho, ¿eh, don Rodrigo? ¿Usted cree? Claro, hombre. Don Pancho no habrá querido ponerme en ridículo, ¿verdad? No, qué va. Ha querido atraer sobre usted la atención de todas las miradas. Hacer de usted el centro de la fiesta. ¿Lo ve? Todos tienen ojos solo para usted. Ya es usted el centro de la fiesta. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ahora. ¡A ver quién va a la mesa! A usted le corresponde el honor, don Rodrigo. ¿A mí? ¿De qué? De ser el primero que trate de romper la piñata. No creo sí, que estaría bien, no. Sí. Es su deber. ¿Usted cree? Naturalmente que sí. Con permiso, señorita. Hágame el favor, don Rodrigo. Pero, don Pancho. Venga, un momento. Corresponde a don Rodrigo abrir el fuego, ¿eh? Así. Venga. Tú seguirás después, Elenita. Pero, don Pancho. Vamos. Estoy seguro. En este momento está admirando su buen humor y su ánimo. ¿Quién? La novia, don Rodrigo, la novia. Vaya, aquí tiene usted el palo, ¿eh? ¿Así es? Perfectamente. Así. Bueno, aquí derecho, ¿eh? Y en cuanto sienta usted la piñata, un buen palo, que se vea la fibra. Vamos. ¿Se mojó usted, don Rodrigo? Sí, creo que me caí un poco. Y me mojé otro poquito. ¿Se acatarró un poquito más? Naturalmente. ¿Pero a quién se le ocurre, don Rodrigo? Ya sabe usted que de 40 para arriba, ¿eh? No, si no me la mojé, no. Mi querido don Rodrigo, qué desgracia. Venga usted que tiene que cambiarse de ropa enseguida. Sí. Con permiso. Usted lo tiene, señora. Me dispensan, ¿eh? Vamos. Ya tiene para 8 días de cama. El campo es tuyo, querido ahijado. Muchas gracias, padrino. Es usted genial. No exageres. Solo sé para lo que sirve el agua. Ya has visto, por eso yo no la bebo nunca. Pero anda, no pierdas el tiempo aquí en escucharme. Anda. ¿Estamos en lo dicho, Carmen? ¿En qué? ¿Cómo no lo recuerda? Me ha concedido usted el primer vals. Ah, sí. Ponerme a llorar. Y tú ahora.
mi fe. Vamos, vamos, no hay que apenarse. La orquesta ya no tocaba, pero ¿y qué tal la otra música? ¿Cuál? La que llevan ustedes por dentro. ¿Verdad que es la mejor? ¿Se siente usted mejor? Sí, un poco. Jesús, gracias. Muchas gracias. Pero creo que debo retirarme. Sí, sí tiene usted fiebre, don Rodrigo. Fiebre y un traje imposible. Su difunto esposo era demasiado corpulento. Es verdad, pero confío en que sabrá usted perdonar. Por supuesto. Dígale que no se preocupe. ¿Cómo? No, no. Quiero decir que gracias. Que de todas maneras, muy agradecido. Se me fue. Qué coraje, ¿verdad? Bueno, ¿hasta mañana o hasta cuando me lo permita este condenado catarro? Lo acompaña usted por sus prendas. No, no se moleste. No, muchas gracias. Una molestia. Buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, doña Carlota encantada contigo. ¿Así parece? Ya lo sabía yo. Sí, pero este engaño no puede durar mucho. Por lo menos vamos ganando tiempo. ¿Para qué? Un día sabrá la verdad, volverá a ordenarme que me case con don Rodrigo. ¿Y usted no la obedecerá? Sí, la obedeceré. ¿Por qué? Porque es mi madre, don Pancho. Pero usted ya es mayor de edad. ¿Y tienes derecho a la felicidad? Tal vez no. ¿Pero por qué? Porque una hija debe obedecer a sus padres, a una costa de su felicidad. Carmencita. Mira, no te he querido siempre como una hija. Sí, don Pancho. ¿Por qué me lo pregunta usted? Porque si yo como un padre te ordenara que siguieras los impulsos de tu corazón... Le contestaría que no puedo, mientras se oponga mi mamá. ¿Por qué? Porque yo le estimo mucho, don Pancho. Y no quisiera herirle, pero... ¿Pero qué? Pero por más que yo le quiera, usted no es mi padre. Es verdad. No soy tu padre. Pero en fin, de todos modos, yo te aseguro que he de lograr tu felicidad... aun en contra de ti misma y de tu mamá. Pero nada, eso es cosa mía. Ustedes ahora solo deben preocuparse de aprovechar estos momentos. Y como el primer mandamiento es no estorbar, me voy. Un momento, Carmen. Tenemos mucho de qué hablar. No se puede negar que hacen una pareja encantadora, ¿verdad, doña Carlota? No, no se puede negar. Carmen tan bonita y el ahijado de don Pancho tan gallardo. Sí. ¿El ahijado de quién? ¿De don Pancho? ¿Cómo? ¿Pero ese joven es...? ¿Ahijado de don Pancho? Claro está. ¿No lo sabía usted? No, ¿está usted segura? ¿Cómo no? Fui muy amiga de sus padres. Y, por
Por cierto, que es un gesto muy generoso de don Pancho. ¿Cuál? Fernandito se quedó huérfano muy pequeño. Y don Pancho, solo Dios sabe cómo, pero le está costeando una carrera. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué hubiera hecho ese pobre joven sin don Pancho? Depende de él en lo absoluto. De modo que ese caballero no tiene patrimonio. Ninguno. Ah, pero eso no importa, porque es un muchacho de gran porvenir. ¿Con qué de gran porvenir, eh? No sabe él el porvenir que se le espera. Don Fernando. Diga usted, señora. Veo que ha congeniado usted con mi hija de un modo sorprendente, don Fernando. Por fortuna parece que así es, señora. Me alegro de corazón. Tanto más cuanto que, según entiendo, ustedes se ven con simpatía desde tiempo atrás. ¿Por qué dice usted eso? No, no trate usted de negarlo. Bien sé que usted, don Fernando, es el joven que rondaba nuestra casa y que hasta se atrevió a cantarle una noche a Carmen. Señora, yo... Sí, usted. ¿Y si viera qué gracia me hizo su presencia de ánimo? Yo le aseguro a usted que Carmen... Está muy cansada, tiene usted razón. Se ve enseguida. Es necesario que vayas a recogerte, hija mía. Pero mamá, si yo... Sí, necesitas descansar de tantas emociones. Anda, Carmencita, a la cama. Sí, mamá. Si usted me lo permite, señora, me atrevería a suplicarle que... ¿Podría usted escuchar antes una súplica mía? Con mucho gusto. Pues bien, también a usted se le nota muy fatigado. Le sugiero que abandone usted mi casa para ir a descansar. Señora. Y para que vaya bien acompañado, le aconsejo que se lleve consigo a su padrino. ¿A mi padrino? Precisamente a su padrino, don Pancho, a quien de paso felicitará usted en mi nombre por su ingenio. Muy buenas noches. Enero. Y enero se mide en este calendario con un delicioso vino de naranja. ¿Quieres ayudarme a ponerlo al corriente? No, gracias. Como guste. Salud. Pero no des tantas vueltas, que vas a conseguir lo que no consiguió nunca el licor, marearme. ¿Pero cree usted que puedo estar tranquilo? No lo estoy yo. Sí, claro, como que no es a usted a quien más interesa la suerte de Carmen. ¿Tú qué sabes? Sé lo que hemos ganado, que doña Carlota haya precipitado las bodas para mañana. ¿Se da usted cuenta? Para mañana. Mañana a esta misma hora Carmen se habrá casado con ese viejo. Tú lo has dicho. Con ese viejo. Y porque la mujer que amas se te casa con un viejo, tú, joven y fuerte, estás aquí lamentándote como un necio, sin comer, sin dormir y sin beber, Fernando. Sin beber. ¿Y qué más puedo hacer? Carmen se ha negado rotundamente a seguirme. Naturalmente. Eso no se le propone a una buena hija como Carmen. Entonces, ¿qué debo hacer? Confiar en mí y guardar tranquilidad. Porque si continúas en ese estado unas cuantas horas, tendré que llamar a un médico. A un médico aquí, en esta casa, en donde jamás ha entrado ninguno. Imagínatelo. Te tomará suavemente de la muñeca, hará que le enseñes la lengua y te dará golpecitos en la barriga. ¿Tú crees que eso es serio? Francamente, no me explico su buen humor, padrino. Carmen se casa mañana. ¡Mañana! ¿Sí? ¿A que no? ¿Cómo? Que a que no se casa mañana. ¿Y cómo vamos a impedirlo? Es cosa mía. Hoy tengo que cobrarle a don Rodrigo otra vieja cuenta. Y no se casará, te lo aseguro. ¿Pero qué puede usted hacer? Hace 20 y tantos años don Rodrigo me impidió llegar a mis bodas y me salvó del matrimonio. Yo soy un hombre muy agradecido y hoy se me presenta la oportunidad de corresponderle el favor en la misma forma. Don Rodrigo tampoco llegará a sus bodas. ¿Pero es posible? ¿Se le ha ocurrido a usted algo? Por supuesto, hombre. A mí siempre se me ocurre algo. ¿Qué? Ir esta noche a la cena de despedida de soltero de don Rodrigo. Padrino, ¿se burla usted de mí? No, hombre, ¿por qué? Don Rodrigo me ha invitado, yo no voy a hacerle el desaire. ¿Que lo ha invitado a pesar de saber que lo hemos engañado? Si don Rodrigo no sabe nada. ¿Cómo no? Doña Carlota se lo habrá contado todo. Bueno, razonas como lo que eres, como un estudiante. A doña Carlota no le convenía informarle de que su hija ama a otro y no le ha dicho nada. Mira, aquí tienes la invitación de don Rodrigo para la cena de esta noche. Y por cierto, que hay otra para ti. ¿No querrá usted que vaya yo? No, no es necesario. Bastará con que vaya yo. ¿Pero a qué? Ya lo sabrás. Lo único que puedo asegurarte es que don Rodrigo no asistirá mañana a su matrimonio. Está bien. Nada sé de lo que usted se proponga, pero sí de lo que yo haré. Mañana estaré a las puertas de la casa de Carmen. Y si veo llegar a don Rodrigo, mi palabra, padrino, que no responderé de mí. Pues responderás, porque don Rodrigo no llegará si yo voy a la cena de don Rodrigo. ¡Que hable don Pancho! ¡Que hable, que hable, que hable! ¡Que hable, que hable! Sí, don Pancho, a usted le toca brindar. Con placer. Brindemos, señores, con este magnífico champán que he reservado para este día memorable. Pero bebamos antes. ¿Bebamos? ¡Bebamos! ¡Salud! Este,
Ahora, señores, brindemos por don Rodrigo. Don Rodrigo, que es un vivo ejemplo de cómo el amor nos nubla la razón y nos hace olvidar que el matrimonio es una cosa en la que solo debe pensarse a la hora de la muerte. Bebamos, pues, por la hora de la muerte de don Rodrigo. No, don Rodrigo, no. No hay que dejar ni una gota, que estamos brindando por usted. Y ya que hemos convenido en que el matrimonio equivale a la muerte, bebamos por el eterno descanso de nuestro ilustre consocio, don Rodrigo Rodríguez Éjele. Eje, don Pancho, eje. Bueno, pues eje o éjele, éjele. Pero bebamos porque don Rodrigo R.I.P. Oh. Que este magnífico champán sea un digno epitafio del amigo perdido. ¿Cómo? ¿No ha bebido usted por su paz matrimonial? Ya lo creo, y ya he bebido bastante. No, falta esa copa, don Rodrigo, que todos nos hemos bebido por usted. Es verdad, falta esta copa. Ándele. Muy bien, don Rodrigo, muy bien. Y ahora, señores, pongámonos de pie. Y ya en serio, brindemos por la felicidad de don Rodrigo. ¡Salud, don Rodrigo! ¡Salud, salud, salud! Salud. Solo ha bebido usted media copa, amigo mío, y eso es de mal agüero. Quiere decir que solo tendrá usted felicidad a medias. Pero, don Pancho, olvida usted que me caso mañana y ya estoy muy pasadito. ¿De años? No, de copas. Sí, de años, sí, don Rodrigo. Tiene usted razón. Ah, pero usted cree que ya no soy capaz de... ¿De beber y de amar como un joven o como un hombre de mi temple? No, no beba usted más. Ay, como un hombre de su temple. Yo siempre he tenido tanto o más temple que usted, don Pancho. ¡Otra copa! No beba usted más, don Rodrigo. Don Pancho tiene razón. Claro que la tengo. No beba usted más. Bueno, pero ¿quién va a casarse? ¿Ustedes o yo? Usted. ¿Y eso nomás? Ay, si fuera yo. Pero usted. ¿Yo qué? Eso te manera arriesgarse. Señores, seamos discretos. Propongo la retirada ya que don Rodrigo tiene compromisos muy serios para mañana y debe economizar sus energías para no quedar mal. Felicidad, muchas gracias. Que acabe felizmente sus horas de soltero. Muy agradecido. Que descanse usted en paz. ¿Cómo? ¡Ah, sí! Que el matrimonio le sea usted leve. Muchas gracias. Que repare usted las fuerzas. Una botella de coñac. Muchísimas gracias. Enseguida, don Pancho. Muchas gracias. Don Pancho. Amigo. Gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana en las bodas, don Rodrigo. Allá nos vemos. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y eso? La botella que me bebería a la salud de mi novia si cometiera yo la tontería de casarme. ¿Para mí? No, para mí. Me la beberé a la salud de mi buen sentido que no me ha dejado casarme. ¿Usted solo? Yo solito, porque usted desgraciadamente se casa mañana. Pues yo me caso mañana, pero ahora me canso de acompañarlo a usted. Como usted guste, pero... No lo debía hacer, ¿eh? Le voy a demostrar que tengo tanto empuje como usted, don Pancho. Lo que debe usted tener es buen sentido y marcharse a dormir. No me cargue usted más, Estebanillo, que ya soy mayor de edad. Ay, desde hace mucho. Sí, señor. Digo, no, no tanto. Bueno, allá usted. A beber, don Pancho. Bravo. A beber. Bravo, por lo menos no carece usted de arrojo. A beber, don Rodrigo. Salud. Salud. Otra copita, don Pancho, otra copita. Venga, venga. Vacía, ya lo ve usted. Y no me supo ni a merengue. Ni a mí. Somos formidables, ¿verdad? Formidables. Usted está fresco y yo lo único que he logrado es sentirme con euforia. ¿Con euforia? ¿Alguna amiguita, verdad? Eso es, una amiguita. Me siento con ella a orillas del Bósforo. En la Divina Constantinopla. Yo también me siento en las orillas del fósforo. ¿Vos? Pues eso he dicho, fósforo. Me siento fosforescente a las orillas de Constantinopla. Claro,
Con la buena turca que ha cogido usted, es usted todo un constantinopolizador. ¿Cosa qué? Constantinopolizador. ¿Ah? Como el arzobispo de Constantinopla que quieren desarzobispo constantinopolizar. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No lo sabe? No. Véalo en el monitor, hombre. El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolizare, buen desarzobispo constantinopolizador será. Desarzobispo constantinopolizador. Desarzobispo constantinopolizador. Bueno, vamos, que ya está usted listo. Vale. Solo me falta usted la prueba del aire fresco. ¿Cómo? Nada. Vale, vamos. Otra copita, don Pancho, Ya veremos. Después de que le dé a usted el aire. No, pero yo quiero desarzobir como cordeñar más, cuñado. Desarzobobo moletequear. ¿Se siente usted mal? No. Ya pasó. El aire es traidor. ¿Y usted cómo se siente? Yo muy bien. El aire despeja la cabeza. Noche no brega, gran incógnito. La calle céntrica atravesó. Y esta es su casa, don Rodrigo. ¿No gusta usted pasar? ¿Ya llegamos tan pronto? Caray, qué lástima. También que íbamos pasándola. ¿Cómo se siente usted ahora, don Rodrigo? Mejor que nunca. Ya hasta puedo desarzobispo constantinopolizar, don Pancho. ¿Ah, sí? Caramba. Ya ve usted. El fresco de la noche me ha despejado la cabeza. Sí, ya lo veo, es usted más fuerte de lo que yo suponía. ¿Lo reconoce usted? Tendré que apretar. ¿Eh? No, nada, que siento que sea ya tan tarde. ¡Ah! Las 4 apenas. La mejor hora para beber, don Rodrigo. Para empezar a beber, don Pancho. ¿A usted los inconvenientes del matrimonio? ¿Cuáles? Si no tuviera usted que casarse mañana, entraría usted en mi santuario y se convencería de que no puede usted conmigo. Pues puedo, don Pancho. Ya lo creo que puedo. Puedo pasar y puedo dejarlo a usted tirado. Puedo irme a casar tan fresco. Entonces, ¿honra usted mi santuario? Lo honro, don Pancho. Lo honro y me lo bebo. No lo bebemos, don Rodrigo. No lo beberemos si es necesario. Árbol, por favor. No, pase, de ninguna por manera. Favor, le ruego a usted. Sí, ya lo veo. Don Pancho siempre cumple su palabra, ¿verdad, don Fernando? Sí, siempre. ¿Pero qué habrá hecho ahora? Habrá matado a don Rodrigo. No, qué barbaridad. Pero voy a verlo. Está bien, señor. Esto solo nos faltaba. Que ese fantoche o ridículo nos pusiera en evidencia. Barracho, aunque estoy segura que no tiene la culpa. Esto debe ser otra treta de John Mesequiel. ¿Y tú qué haces allí con esa indiferencia que me sublega? ¿Yo, mamá? Sí, tú. Di algo. Siquiera dime que te alegra. Me alegro, mamá. ¿Sí? Pues no creas que te has librado tan fácilmente. Ese matrimonio ha de efectuarse porque yo lo quiero. Usted perdone, doña Carlotita. ¿Puedo serles útil en algo? No, gracias.
¿Pero todavía no se va usted, doña Julia? No. Pensé que una voz amiga le sería útil en este trance. No exagere usted, doña Julia. Don Rodrigo se ha enfermado intempestivamente y las bodas se aplazan. Eso es todo. Y usted, hija mía, ánimo. Algo grave debe tener don Rodrigo. Ojalá. ¿Cómo has dicho? Que ojalá no le pase nada grave a don Rodrigo. Ah, sí. Ojalá. Pobrecita. Pero son cosas del destino. ¿Verdad, doña Carlotita? Es curioso. El mismo destino que usted. Igualito al día en que se iba usted a casar con don Pancho y don Pancho no vino. Doña Julia. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es cierto eso, mamá? ¿Qué? ¿Que se iba a casar usted con don Pancho? Ah, no, no seas tonta. Es una broma de doña Julia para distraernos. ¿Verdad, doña Julia? Sí, es una broma. Ay, perdóneme usted, doña Carlotita. Yo creí que Carmencita lo sabía. Entonces, ¿es verdad? ¿Qué va a ser? No hagas más preguntas tontas. Y usted, doña Julita, se iba ya, ¿verdad? No, no le entretenemos más. Yo misma la acompañaré. Ay, doña Carlotita de mi alma. Vamos, yo le aseguro a usted vamos, que Carmelita prefiere quedarse ay, sola. ¡Qué pena tengo! Pero no he tenido yo la culpa. No, padrino, 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 padrino. ¿Otra copita? Soy yo, padrino. ¿No me reconoce usted? ¿Eh? ¿Cómo? Que si no me reconoce usted, soy yo, Fernando. Así, ah, hombre. No reconocerte yo. Creo que estoy borracho. Mira cómo cumplo mi palabra. He aquí mi obra. ¿Pero qué ha pasado, don Pancho? Mira ahí. ¿Lo comprendes? He triunfado. Pero este año he tenido que adelantarme un mes. Un mes. Tal vez el último mes que me quedaba de vida porque, francamente, me siento muy mal, Fernando. Muy mal. Don Pancho, ya llegó el licenciado Estebanillo. Que espere en la antesala, yo lo llamaré. He llamado a ese asqueroso usurero para que se haga cargo de los restos de don Rodrigo. Es bochornoso cómo se emborracha cierta gente. Pero si estás ardiendo. Pero no es borrachera, Fernando. No hay quien pueda emborracharme a mí. Pregúntaselo a este mamarracho. A ver si se pone usted malo. ¿Y todo para qué? Solo para aplazar el inevitable encuentro de este viejo y yo. ¿Para aplazarlo? Para precipitarlo, dirás. Porque ahora vas a ver el complemento de todo esto. Beba, beba usted. Esto le hará bien. Agua. Me has dado agua, Fernando. ¿A mí? ¿Acaso crees que no puedo beberme otro calendario? Pero, padrino... Nada. Con tal de no beber agua, soy capaz de mejorarme. Ya, ya estoy mejor. Y escucha, te dije que he precipitado tu encuentro con don Rodrigo y ahora mismo lo verás. Cuando yo hable con Estebanillo, limítate a decir que sí a todo y no preguntes más. ¿A todo que sí? ¿Y para qué? Te he dicho que no preguntes más si has pasado a Estebanillo. Hazme el favor. Pase usted. Estebanillo, haga favor de hacerse cargo de estos restos. ¿Está muerto? Borracho, nada más. ¡Por Dios! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Oh. ¡Ay, don Rodrigo! ¡Qué vergüenza, carajo! Otra copita, don Pancho. ¿Otra copita? A mí no me emborracha usted. ¿Trajo usted el coche? Sí. Entonces llévese eso. Y ya que se encuentra en ese vergonzoso estado, le pediré por él que lo apadrine usted. ¿Que lo apadrine? Sí, señor, en el duelo que va a sostener mañana. ¿Duelo? Sí, señor. ¿Pero qué dice usted? Que don Rodrigo ha retado al señor Villanueva a un duelo a muerte. ¡Qué barbaridad! Don Rodrigo declaró su intención de no presentarse a las bodas y el caballeroso don Fernando salió en defensa del honor de esa señorita. No me diga usted. Desgraciadamente, así es. Nos hicimos de palabras. Don Rodrigo me insultó gravemente y enseguida me cruzó el rostro con su guante. Sí, señor, lo desafió. No es posible, don Rodrigo tan pacífico. Anoche estaba hecho una fiera. Aseguró que matará a don Fernando. Habrán sido las copas. Bien se lo dije yo. Copas o no copas, usted comprenderá que este asunto tiene que ventilarse en el campo del honor. En el campo.
donde es ama que se ventilan mejor todas las cosas. Bueno, sí. Él se lo ha buscado. De modo que en cuanto despierte don Rodrigo, usted, que es su mejor amigo, se ofrecerá como padrino. Yo he tomado el lado de don Fernando y esta noche me presentaré con el otro padrino en casa de don Rodrigo. No me acuerdo de nada, por más que trato de recordarlo. ¿Así bebería usted? Ni lo comprendo. Yo, tan pacífico. Anoche estaba usted hecho una fiera. ¿Yo? Usted juró matar a don Fernando. Pero, hombre, si yo no soy capaz de matar a una mosca. Sí, sí. Estaba usted hecho un energúmeno. Pero, hombre. Insultó usted a Carmencita, insultó usted a don Pancho y golpeó en la cara a don Fernando. ¿Está usted seguro? Claro, como que todavía tiene la marca de su golpe. Pero, licenciado, ¿no cree usted que no vale la pena matarse por tan poca cosa? ¿Le parece a usted poca cosa? Para matarse dos cristianos, sí. Lamento que en esta ocasión no estemos de acuerdo. Usted debe hacer algo. ¿Para eso es usted mi padrino? No, soy su padrino para que usted se bata y usted debe batirse. No olvide que hay un código del honor que no puede ser violado sin que el mundo señale a quien lo viola como a un cobarde. Pero, hombre, ¿cree usted que es muy grave eso de que el mundo señale a uno como un cobarde? ¿Don Rodrigo? ¿No será más desagradable que lo señale a uno como un cadáver? No diga usted atrocidades. Afortunadamente, yo soy su amigo y yo me encargo de verle a usted antes muerto con honor que vivo sin dignidad. Te perdone, don Rodrigo. Unos padrinos quieren ver al licenciado. ¿Unos padrinos? Dígales que nos hemos muerto. No, hágalos pasar enseguida. En estos casos es necesaria la más severa cortesía. El protocolo es el mismo que para los entierros. ¿Para los entierros? Buenas noches. Buenas noches les dé Dios, caballeros. Muy buenas noches. Buenos días. Digo buenas noches. El señor don Fulgencio de Alcázar y Galloso, especialista en duelos y segundo padrino de don Fernando. ¿Es un honor? Sí, un horror. Digo, un honor. Usted me comprende. Es un placer para mí poner a su disposición esta humilde casa. Pero siéntense ustedes. Siéntese usted, don Rodrigo, que está usted en su casa. Gracias, no quisiera molestar. Siéntese usted. Ah, sí. Creo que sale sobrando explicar el motivo de nuestra visita, señor Estebanillo. Y siendo usted el primer padrino de don Rodrigo y tocándole a mi ahijado escoger las armas por ser el ofendido, tengo el honor de informarle que hemos decidido concertar el duelo a tiro de pistola. De pistola. Bonita arma para batirse, ¿verdad, don Rodrigo? Pero como es de rigor y tratándose de un caso excepcional, queremos darle a usted la oportunidad de objetar el arma. ¿Y por qué hemos de objetarla? Estamos conformes. Tenemos que aclarar la situación de don Fernando en este duelo, pues siendo como es campeón de tiro de pistola. ¿Ese no es un inconveniente, don Pancho? ¿Cómo que no, Estebanillo? Señores, ¿no creen ustedes que...? Claro, don Rodrigo, si prefiere usted el sable, en sable don Fernando solo es subcampeón. No, 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 no es eso lo que he querido decir. Sí, escrúpulos de conciencia. Don Rodrigo, usted sabe bien que en lances de honor, solo la conciencia del honor es la que manda. ¿Cómo? Queda convenido entonces a pistola. Sí, señor. En cuanto a lugar, ustedes deben elegirlo también. A la entrada del camino de San Benito, ¿le parece a usted? Bonito lugar. El paseo preferido por don Rodrigo. Sí. Y en cuanto a la hora... Las 5 de la mañana. Ay, es muy temprano. Hace mucho frío. No importa. Conforme. Todo convenido entonces. ¿Convenido? Sí, don Pancho. Ahora solo me resta informarle que respecto a nosotros... ¿A nosotros? Sí, a nosotros. Usted sabe bien que existe la costumbre de que los primeros padrinos se batan también. ¿También? Sí, señor. Y quiero ser el primero en ofrecerle a usted la elección de armas. Pues la verdad, mi estimable don Pancho, yo nunca había oído hablar de esa costumbre. Y francamente, sin haber recibido ninguna ofensa de su parte... No es necesaria la ofensa, pero si usted la considera indispensable, puedo llamarle desde renacuajo hasta usurero sin alma o salteador de caminos. Usted siempre tan guasón, ¿verdad, don Panchito? Bueno, si no le parecen a usted suficientes estos insultos, puedo recurrir a su familia. No es necesario, don Pancho, no es necesario. Quedamos entonces en que también es a pistola. Bueno, me permitirá usted que me retire. Tengo algunos asuntos, ¿verdad? Debo prepararme. Márquese usted tranquilo. Con permiso. ¿Y usted, don Fulgencio, me permitirá unas cuantas palabras a solas con don Rodrigo? Don Rodrigo, tranquilícese, ya estamos solos.
Y ahora puedo desposeerme del solemne cargo de padrino de don Fernando para hablarle a usted como amigo. ¿Como amigo? Entonces usted podría evitar este duelo. Ni yo ni nadie podrá ya evitarlo. El honor ante todo, don Rodrigo. Entonces... Considero su situación. Y como siempre hemos sido buenos amigos, yo que pienso en frío puedo ayudarle en algo. ¿Cómo? Diga usted, ¿cómo? Usted es un hombre valiente. Sí, ¿usted cree? Y por lo tanto puedo hablarle sin rodeos. Diga usted... ¿Ha formulado usted ya su testamento? ¿Su testamento? No, el suyo, don Rodrigo. Nadie sabe lo que puede pasar. Estos casos son serios. ¿Se acuerda usted cómo murió don Amador? No, no me acuerdo. En estos momentos no me acuerdo de nada. Pues don Amador murió como usted. ¿Como yo? Como usted puede morir. Don Amador murió como aquel otro pobrecito de don Pantaleón, que murió en un duelo de un balazo en el estómago. ¡Ay, en el estómago! Y qué curioso, don Rodrigo. Le dieron solamente un balazo y tenía dos agujeros. ¿Dos agujeros en el Amador de don Pantaleón y solamente le dieron dos estómagos? Tranquilícese, tranquilícese y piense en serio. Hombre, ¿le parece a usted poco serio esto del estómago? Piense en sus deudos y proceda a formular su testamento. Es todo lo que yo quería aconsejarle. Dos balazos en el agujero del pantalón de don Pantaleón. ¡Ay, don Amador! Bueno, don Rodrigo, lo dejo a usted, que necesita usted tiempo para poner en orden sus asuntos y su conciencia. Hasta mañana. Y no lo olvide, a las 5. ¡Don Pancho! ¿Qué hay, Chole? Qué bueno que lo encuentra usted, don Pancho. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que don Fernando tiene un duelo mañana? ¿Quién te lo dijo? La que hace usted, don Pancho. Hola, con que me decía la escucha detrás de las puertas, ¿eh? ¿Entonces es cierto? Sí y no. ¿Sí y no? Sí, pero no tengas cuidado. Fernando no corre ningún peligro. ¿De veras? Pues, ¿lo dudas diciéndotelo yo? No, señor, pero es que estoy tan nerviosa. Bueno, pues que se te quite lo nervioso. Bástete con saber que solo se trata de eliminar a don Rodrigo. ¿Qué? ¿Matándole? No seas bárbara, mujer. ¿Entonces? Sería muy largo de explicar. Mañana lo sabrás todo. Ah, una recomendación importantísima. Diga usted, señor. De esto ni una palabra a doña Carlota. Por supuesto. Ni a Carmen. Tampoco, ni media palabra a la señorita. ¡Niña Carmen! ¡Niña Carmen! ¿Qué te pasa, Chole? Ya puede estar usted tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué no se casará con ese viejo cáscara? Ah, ¿has vuelto a hablar con don Pancho? Sí, niña, y mañana mismo quedará eliminado don Rodrigo. ¿Sí? ¿Y cómo? No lo sé. ¿Entonces qué es lo que sabes? Que mañana temprano don Rodrigo tiene un duelo con don Fernando. ¿Cómo? Eso, niña, se van a dar de tiro. ¿Y lo dices tan contenta? Sí, porque don Pancho me ha asegurado que no le pasará nada a don Fernando. ¿Y él cómo lo sabe? Porque don Pancho lo sabe todo. Dios mío, ahora esto. No se apure usted, niña, que no le pasará nada a don Fernandito. No seas tonta, nana. Si se van a dar de tiros, lo mismo le pueden herir que matar él a don Rodrigo. Y tendrá que huir o lo meterán a la cárcel. Pero si don Pancho dice... Te dijo eso para tranquilizarte, que no me avisaras. Eso sí, me hizo jurar que no se lo diría a usted. Lo ves, Chole. Tenemos que ir. ¿A dónde? Al duelo. ¿Sabe dónde? No lo sé, pero le juro a usted que lo averiguo ahora mismo. Corre. Necesitamos impedir que maten a Fernando. Enseguida. Y sin que se entere mamá, que preparen el coche para la madrugada. Sí, niña. Buenos días. Buenos días, don Rodrigo. ¿Usted, don Germán, tan temprano? ¿Cómo no sabe que soy su segundo padrino? Ah, sí. Pues vámonos. Ya. Ya. Pero si falta una hora. Su reloj tiene una hora de atraso. Vámonos, que llegar tarde en estas ocasiones es imperdonable. Pero si no ha venido este banillo. Ni vendrá. Salió anoche de viaje. ¿Salió de viaje? Entonces no puedo batirme. ¿Por qué? Sin primer padrino, no. Ah, no se preocupe. En el coche nos espera el señor Morales. Yo he atendido a todos. Usted siempre tan amable y tan oportuno. Muchas gracias. ¿Vamos? Pero vamos, don Rodrigo, que se hace tarde. ¿Ande usted? Dense prisa, que nos queda poco tiempo. Ya es hora, don Rodrigo. ¿Ya? El coche espera. ¿Sí? Digo que el coche espera. ¿Ya? Ya. Vamos. ¿Mi sombrero? Se me olvidó mi sombrero. ¿Eh?
Si lo trae usted puesto. Sí, ¿verdad? Hable usted, vamos. Hermosa madrugada, señores. Don Rodrigo, solo esperábamos a usted para comenzar. Hubieran comenzado sin mí. Don Rodrigo. Don Rodrigo, ¿qué está aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Vamos, ánimo, ánimo. Ay, ¿y eso? ¿Para quién? Para el que resulte herido, don Rodrigo. ¿Para mí? No, para don Fernando, y para asegurar que el duelo resulte a muerte. Ya sabe usted que estando presente un médico, muerte segura. Ahora, aproxímese usted. Vamos, don Rodrigo, vamos. A usted le corresponde escoger, don Fernando. Cedo ese derecho a mi contrincante. De usted las gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. ¿De qué? ¿A dónde va? Permítame, don Rodrigo. Gracias. Ya lo saben, caballeros. A la primera palmada avanzan hasta contar 20 pasos. A la segunda se vuelven. Y a la tercera, fuego a discreción. ¿Qué pasa, don Rodrigo? Ah, sí, sí. Mamá, por favor, que se matan. Una señorita decente no se mezcla en estas cosas. ¡Qué escándalo! Pues usted me perdonará, mamá, pero yo sí. Te lo prohíbo. ¡Don Rodrigo! ¿Ves cómo tenía yo razón? Don Rodrigo prefiere la retirada. ¡Don Rodrigo! Pero que queda usted como un cobarde. Como un cobarde, señor. Me voy. Más vale que digan aquí corrió uno y no aquí murió. No podrá usted darle la cara a ninguno de sus amigos. Ah, no, y no se las daré, no. De aquí no paro hasta el rancho. Pero no me bato. ¡Don Rodrigo! Usted será la responsable de lo que haya ocurrido. ¿Te atreves a desobedecerme? Sí, mamá. A enemigo que huye, puente de plata. ¡Fernando! Carmen. ¿No te has herido? No, Carmen, no. ¿Y don Rodrigo? ¿Don Rodrigo? Sí, no le has herido, no lo has matado. ¿Pero por qué te preocupa tanto don Rodrigo? Por ti, Fernando, por ti. Pues tranquilízate, don Rodrigo prefirió huir antes que batirse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Sepárate de ese hombre y ven conmigo. No, mamá, de Fernando no me separaré ya más. ¡Carmen! ¿Qué pasa, doña Carlota? ¿No se iba a casar esta señorita con don Rodrigo ayer no más apenas? ¿Cómo abraza a este caballero públicamente comprometiéndose en esta forma? Porque esta señorita ha decidido obedecer a su padre y escuchar los dictados de su propio corazón. A callar. No manches la memoria de tu padre muerto para justificar tu desobediencia. No, mamá, se equivoca usted. Mi padre no ha muerto. Padre mío. Hija, hijita, Carmencita. Este es el instante más dulce de mi vida y por el que la hubiera dado toda entera desde que te conocí. Esto es ridículo, ridículo. ¿Tu padre es ese señor? No, mamá, no trate usted de ocultarlo más. ¿Pero quién te ha dicho semejante cosa? ¿Chole? Ay, no, juro que no. No, no ha sido Chole. ¿Entonces? Está bien claro. Ha sido usted, caballero, que según veo, tiene por costumbre faltar a los más sagrados compromisos. Señora, le juro a usted por mi honor. No, no jure usted, papá, que juraría en vano. ¿Cómo? Sí, ha sido usted quien me lo ha dicho.
¿Yo? Ahora mismo. Cuando me abracé a usted no estaba segura. Pero su emoción al llamarme hija lo comprobó. Tiene razón. Soy un zángano. Perdóname, Carmen. Y perdónenme usted, doña Carlota. Papá. Hijita. Carlota. Carlota. Hace muchos años íbamos a casarnos buscando la felicidad. Hagámoslo ahora por la felicidad de nuestra hija. Sí, mamá. Hágalo usted por mi felicidad. ¿Pero es que nunca vas a preocuparte por la felicidad de nuestra hija? Siempre lo he hecho. Lo que pasa es que no tenemos las mismas ideas sobre su felicidad. Bien, bien. Pero ¿no te has dado cuenta de que te he propuesto matrimonio? Sí, sí me he dado cuenta perfectamente. ¿Y qué me contestas? ¿No? ¿Sí? Pancho. Bien, bien. Bien, que no se ha muerto nadie. Vamos. Que el padrino tiene razón. No se ha muerto nadie. Y a propósito, padrino, ¿no decía usted que el matrimonio es una cosa en la que solo debe pensarse a la hora de la muerte? ¿Y a usted, caballerito, quién le da vela en este entierro? ¿Entierro? ¿Lo ves, Fernando? Mi mujer lo llama entierro. ¿Ves cómo tenía yo razón? He cumplido mi palabra, porque a cualquier hora que pienses en el matrimonio, es la hora de tu muerte.